qué rico! Estamos en Adora. Chavito sin gorra, gorra. Sí. Pero esta canción tiene que sonar. Ojalá suene. Sonar. Chavito sin gorra, gorra. La gente lo odia. Me dijeron para grabarla todo y. La gente lo odia. La gente lo odia. Así parece a veces, ¿no? Chao, pero tu último programa me ha ido muy bien, amigo. Sí, pero igual. En los comentarios de la platita parada siempre hay un comentario donde dice: qué bien que chavo no estuvo. Pero eso tú lo estás haciendo a propósito. Es obvio, pues, ¿no? Pero me encanta cuando hay esos comentarios. Oye, felicidades por el triunfo de Alianza. Sí, partidazo ayer. Estuviste en el estadio, realmente un rival que lo estuvo ahí. Ya sabes, ¿eh? Segunda. Un rival. Pero lo importante era, el rival era adrede para que saque la mufa. Claro. Se vaya la sal. Más bien aprovecha la próxima fecha FIFA. Está viniendo por acá un club del Salvador. Los 11 amigos del Salvador. Uy, no. También están viniendo otros, los panaderos de Panamá. Pucha, que con eso también te subes la moral, pero de arriba. Pero es la técnica del nono. La técnica es Fossati, ¿ves? ¿No? Pero la otra vez que fui al partido de Alianza Lima contra Fluminense, empató. Bien. Bien, ¿ves? ¿No? Aunque también puede ser la culpa del gol mío. No, el gol del empate es tu culpa. Totalmente. Sí, no, todo puede ser por eso. Totalmente. ¿Qué tal has dormido, bebé? Más o menos, más o menos. Sí, te veo como que has estado un poco inquieto en la noche. Sí, siempre. Bueno, estaba con su polito verde. Sí. Ah, verdad, el sábado estuve ahí con mi polito verde, siempre. ¿Qué tal, ah? ¿Eh? Buena atención. No, de la doctora, de la doctora Bebita. ¿La doctora Bebita? Claro, buena atención. Pero después te fuiste a atender a otro lado, sobre ese polito es el gozador. Sí, siempre uso ese polo porque hay una situación especial. O sea, no es porque en realidad no tengo otro polo. No, en ningún momento mencioné eso, sino que es el polo de la suerte. Es el polo de la suerte. Chavo, ayer también hubo volei. Sí, ayer jugó regatas contra Alianza Lima. ¿Cómo quedó? Sin comentarios. Pero si la otra vez que fuiste tú, ¿cómo quedó? Alianza ganó sorpresivamente, pero esta vez no ganó, pues, ¿no? ¿Por qué? Pero ganó, al contrario, Alianza va a acceder a un tercer partido, ¿no? Sí, o sea, el primer partido lo perdió y este lo ha ganado, chavo. ¿Ah, sí? Sí, no. Claro. ¿Lo perdió? El primer partido pierde Alianza y este último lo ha ganado 0-3. ¿Ayer? 3-0. No. ¿No? ¿Ayer? Ayer no. Porque el primer partido lo perdió Alianza. No, el primer partido. Si hubiese perdido este, ya estaría en la semifinal. ¿Sabes de quién nos puede ayudar en esto? El tanque blanco. No, el nuevo. No, Alejo. Él conoce bastante de vole. Claro, ayer ganó Alianza 3-0. Sí, ayer ganó 3-0. Están perdidos. No, pero la otra vez también ganó Alianza 3-0. El primer partido lo pierde Alianza 3-2 contra el Regatas. ¿Ayer mismo? Y este, no, fue el miércoles, si no me equivoco. Ah. Y ayer juega. Ah, ya, ahora sí, sí. Ayer sí juega sentido. Y gana 3-0. Y por eso es que juega una tercera semifinal el próximo miércoles para saber quién pasa. ¿A dónde? A las instancias finales del vóley. Ya clasificó San Martín. Oye, da para apostar. Ahí la dejo. Da para apostar. Chao, ¿qué más hay en resultados deportivos para iniciar el día? Resultados deportivos, obviamente que Alianza Lima ahí ganó, ¿no? Aparte que ganó ayer Alianza Lima, también ganó Vallejo. Ah, bien. Ganó Vallejo 3-1 con gol de Micapi. Hoy vamos a empezar, gente linda, bienvenidos todos. Lunes para iniciar una semana cargada de energías, lunes 15, a una semana, espero, de la inauguración del nuevo estudio, pero siento, me caen noticias como cuchillos, de repente ya mayo. No, pero mayo, miércoles. La primera semana de mayo. Ya, pero ya mejor juega más con el a 5 días del luquetonazo. Eso sí va a pasar de todas maneras. El sábado es el luquetonazo. Sí. Es más, hoy ya me confirmó, justo en la mañana estaba hablando con él, Fanodric va a estar en el luquetonazo.
que acaba de aterrizar en Lima, Fanodric. Y ha estado chévere, la ha pasado muy bien por Argentina, no tan bien. Y guerra. Guerra. No tan bien en Paraguay. Cada puta. Pero ya aterrizó en Lima. Y me dijo que va a llegar este. Pero ya solo. A los quetonazos. No, con tres punteros. O punteras. Bailando, hola, que viene a traer aquí la cumbia, papá. Vamos a llegar a gratis. La pie de chorro. No, gratis. Efa, Nodric más tres. Fanodric más tres. Cintura. También te pasé dos invitaciones para que hagas llegar este chavo. Sí, todavía tengo que borrar el mensaje. ¿A quiénes son? Ya, que la gente lo sabe, que la gente lo diga. Sí, es obvio, pues, sí, es obvio. Claro, ya. Es obvio. Ya, chavo, pero ¿cómo que estoy? Pero tienes que mandarles ahorita para anotar el esto si te confirman o no. ¿Qué tienes que pensar? No las estás invitando a salir. Son para que vayan en lo que tú no. No, si no es que lo que pasa es que yo tengo. Estoy preparando un mensaje. ¿Qué cosa? ¿Qué? No, lo que pasa es que yo siempre me demoro en responder. Pues. Y también escribir también me demoro. Gente, el chavo se demora en responder a propósito. Él ¿es ve, a propósito? Él ve y. Ay, no, no puedo responder ahorita. Puta, va y se mete un menú. Y es literalmente sí. Es dependiendo de quién me escribe, ¿no? Ya. Dependiendo de quién me escribe. Si me escribe el gerente de Alicor, le respondo. Ah, ya. Ya, o sea, atención a provincias, no. O sea, nunca te escribí. Pero nunca te escribí, pues. Otra data. Ya. Pero nunca te escribí. Ese nunca te escribí en tu puta vida, te escribí. Otra data que tengo para la gente es que este miércoles 17. Este miércoles 17 es la Oke Pichanga. Ajá. Pueden mandar su data al al Okefono. Todos los que quieren participar, que ya saben, tienen que ser de las categorías de miembros más alta. Solamente las dos categorías, mítico o legendario. Y puedes decir, oye, acá está mi pantallazo, soy mítico, quiero estar en la pichanga. Se llenan los cupos al toque. ¿Cuántos cupos tenemos, Chaveta? Siempre es 28. Ajá. Por si uno cae. Y hacen un cuadrangular, pero, un triangular, un campeonato, un torneo rolando. Un cuadrangular. La última vez sí ya se excedió un poco, ¿no? Porque vinieron gente no jugó, no todos jugaron. Sí, todos jugaron, pero sí hubo como que de la persona su suplente. Es que yo, por ejemplo, no aguanto las dos horas. No, pues. Y Chavo bueno. Nunca pide su cambio, pero evidentemente no jala. Claro, pero igual, pero ¿de qué sirve no pedir cambio si juegas mal? Sí, exacto. Si no pero jala. Metí mi gol, metí un golazo. No jala. Metí un golazo. Pero bueno, ahí está. Y yo quiero saber a quién va a llevar a lo que tonazo mi gato. ¿Cómo le va a dar la bola a mi gato? ¿A quién voy a llevar a lo que tonazo mi gato? No, lo que pasa es que yo soy una persona profesional. Mi Garfield. Aquí yo soy, oye, tío, puta, ese podcast está dando la hora, amigo. ¿Has visto ayer? Hasta que ayer me quedé pegado. No, pero, o sea, ya está moviéndose esta teoría de que es el podcast que en teoría va a superar a Hablando Huevas. ¿Pero tiene la misma periodicidad? O sea, no, o sea, una vez a la semana, sí. Los otros son una vez a la semana y los domingos también. ¿Y a la misma hora? Así. Claro. ¿Y a cuánto está llegando, por ejemplo, Enfocados? Ahorita Enfocados tiene. Mira, Enfocados a sol de hoy, esta mañana, el último programa de ayer, 186,000 vistas. ¿Y los suscriptores de Enfocados? No, son menos, pero por ejemplo, el programa de ayer de Hablando Huevadas tiene 872,000 vistas. O sea, todavía tiene como 8 veces más. Ya, claro. Pero quién sabe en el futuro. O sea, ahorita tiene 141,000, ¿no? Pero todavía Hablando Huevadas es 8 veces más visto. Sí, pero igual no sé por qué siento que Jorge y Ricardo tienen 10,000 veces más recursos, ¿no? Para poder hacer este pero sí show, creo, ¿me entiendes? Pero sí creo que. Porque el problema es cuando se le caen los invitados a los amigos. A la foca y ahí sí. O sea, pero mi gato a menos que salgan. De repente estoy hablando. Mi gato está afuera. De repente estoy hablando huevadas y de repente se juntan a hablar, a contar anécdotas y también la rompen. De repente mi gato agarra y se quita a ver a Rakitic. Ah, claro. Sí lo hace, ¿no? Sí lo hace. Ah, sí. Pero Rakitic va a decir, ¿quién es este otro moreno? Claro. Mi primo. De tu primo. Claro. De mi primo. Pero Rakitic también debe saber que... Sí creo que se llama... O a Manuel Neuer. Pero el problema es que Rakitic sí habla español. Manuel Neuer creo que no tanto. Pero si se va para afuera, sí creo que mi negro Isasola se sentiría un poco cortina de repente. Puede ser. En Argentina, o sea, de repente se desarrolla. Imagínate que empiecen a recordar así. Oye, ¿te acuerdas cuando jugábamos Champions y todo? Pero sí le puede quedar el recurso. ¿De? De. ¿Tú estás hablando de Champions? Yo juego el cuto. Claro, puede quedar ese recurso, ¿no?
como ayer. Estos son galácticos, son galácticos. Camps dice, la doctora Veguita ahora tiene en mancha el chavo con esa cara que abuso en tal Protec. Fuerte. De gratis. Mira cómo van, de gratis. Bueno, yo sí quisiera ver este enfocados afuera. Ah, que vayan a buscar a... Sí, Horacio Zimmerman está yendo a buscar al vínculo a Argentina. Pero esas vínculas... Y Horacio Zimmerman, una mano adelante y una mano atrás. No le sobra nada tampoco. Está yendo en bus. No le sobra nada. Ya, pero... Estás malo. O sea, la foca sí tiene para ir jet privado, si obvio. Quiere. Obvio. Sí, claro. Mi foquita. Y si... Y tiene para alquilar un buen lugar ahí en Europa. Y si haces una competencia de carisma, pues la foca es Real Madrid. Horacio Zimmerman es Walter Ormeño. Claro. Y peleando la baja. Claro. JJ dice, ¿ya vieron a Ibai reaccionando a Fanodric? Saludos a Fiorella. Oye, claro, sí. Ibai reaccionó a Fanodric. Manja. Le pidieron reaccionar a Fanodric. Y reaccionó a Fanodric, que a su vez reaccionaba al gol que le hacen Alianza. Ah, miércoles. Pero qué cosa es tipo este. Tipo. Y aparece Ibai, la película de los sueños, sí, ya, Inception. Reaccionaba a la reacción, que el pata mismo reaccionaba a otra reacción. Sí. Ibai además dejó dejó llevar por el chongo. Por todo el chongo, ¿no? Y empezó a decir que Alianza risa y tal. Bueno. Y también dijo que Aldair Fuentes. Ah, no, sí, estatua. Una estatua. Pero bueno, esto. Una estatua de nada. No ha descubierto América, Ibai. O sea, pero sí estaba como sorprendido porque, a ver, debe ser la primera vez en la vida de Ibai que ve a Aldair Fuentes. Sí, claro. Y no, porque, ¿lo has visto en el Fuenlabrada? De repente lo ha visto en el Fuenlabrada. A ver, el Fuenlabrada. Ay, no lo he visto. Ah, este es, el del Fuenlabrada. Claro, este muchachito es de Fuenlabrada, dijo. Ay, no lo he visto. Es en la segunda de España. El hincha de Fuenlabrada. Tío, Ibai no ha visto ni un Rayo Vallecano. Pero o sea, Ibai es hincha del Madrid. Sí, sí, fanático del Real Madrid. José Enrique Cabrejo dice, pobre doctora Veíta, esa cara tiene 84 dientes. Pero sé que me dijo... Tiene más dientes que un tiburón. La doctora Veíta me dijo que mis dientes están ok. Así. Claro. Pero obviamente falta un blanqueamiento. Pero caries. No, sí tengo. No tengo. Nada. No tengo. A pesar de... llamo. Me dijo que tenía... Escucha. No puedes mentir, ¿eh? No, pero escucha. Porque seguro has chupado fotos. No, además seguro te ha tomado las fotos. ¿Lo escucha? Esa vaina te deja un cariesón de una muela negra. Me dijo que tenía un síntoma de una carie. Pero no me dijo que tenía carie. Si vas a hacer esa práctica... ¿Qué, para sacar pepitas? No, pregúntale si es vegana. Ahí todo va cambiando. Pero tus dientes están ok. O sea, me dijo que estaban ok, pero faltaba quizá una alineación acá. Nada bien. Más 12 y 20 cerca, las 12 y 20, 12 y 17 en realidad. Vamos a empezar hoy a la 1 de la tarde. Viene Luis Miguel Llanos, el hombre que pretende acabar con la delincuencia en el Perú. Ya era chavo. Así que vamos a adelantar un poco el segmento TDJ. TDJ, muy bien, me gusta. TDJ, torta jamón. Pero chavo. A ver. Música de torta jamón. A ver. Puta, tú insistes en este segmento de mierda. Perdón. No, lo que pasa, estamos en vivo. No, mil disculpas. Mil disculpas. A ver, ¿sabían lo que pasó? En primer lugar, el día de hoy vamos a hablar de noticias internacionales. Ya, yeah. Correcto. ¿Sabían lo de Israel e Irán? Correcto. Que algunos decían que posible tercera guerra mundial y tal. A ver, les explico en primer lugar. ¿Cómo sucedió el ataque? ¿Qué ataque? El ataque de... Lo que pasa es que el último sábado, 13 de abril, ya, a horas de la madrugada, mientras que todos dormíamos, Irán atacó a Israel con una cierta cantidad de drones, ¿no? Unos 300 proyectiles fueron interceptados por Israel en este caso. Ya. Y la razón por la cual Irán ataca a Israel fue porque a principios de este mes, el 1 de abril, Israel lanzó un presunto ataque contra el consulado iraní en Siria. Y de ese consulado iraní en Siria murieron 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Entre ellos, Mohamed Reza Zahedi. 200 lucas es el monto en el yape hoy, si quieren que el chavo se silencie. Hoy es 200 lucas el monto de los superchats. Continúa, yeah. Chavo. Nada más para decirlo, la base es 200 lucas. Sí, chaval. Antes de terminar su noticia, probablemente puede estar silenciado. Sí, claro. ¿Qué? Porque a mí. Se queda media caña. Tiene todavía una paginota, gente. Claro. Tiene ahí. Ha hecho una investigación. Ha hecho un Word. He hecho mi Word. A ver.
Pero te quedaste. Mohamed, ¿qué más? Bueno, en este caso, ¿Mohamed qué? Fallecieron 7 miembros. Ya, correcto. Y entre ellos estaba Mohamed Reza Jaidi, que es el comandante del, bueno, era, ¿no? El comandante, Marcos de las fuerzas terrestres del movimiento de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Islámica. Ok. Y por ello, Irán dio una respuesta, ¿no? Dio una respuesta este último sábado, de la cual fue en realidad una advertencia, y algunos, digamos, que lo ¿cómo podría decirlo? Chavo el internacionalista, tiró. ¿Cómo podrías decir? A ver, ¿lo digo en español o lo digo en hebreo? ¿Cómo podrías decirlo, chavo? O sea, en realidad la gente, digamos que lo escandalizó mucho, demasiado. Ah, ya, pero no llegó a mayores. No llegó a mayores porque... Fueron interceptados, pero en realidad tampoco no fue la intención de Irán que fuera fuera algo tan fuerte. Solamente fue como una advertencia de hacerse sonar, entre comillas. Yes. De hacerse sentir. O sea, mandaron solo... Eran drones, pero no tenían armas. Eran solo drones. Eran proyectiles. Pero no eran proyectiles... Porque normalmente para una guerra son 1000 proyectiles. Para que la gente lo entienda, estaban más cerca de una calavera que una rata blanca. Exactamente. Correcto. Y ante ello también, obviamente, todas las potencias mundiales... Ya. Dieron una respuesta, dieron un comunicado. En este caso, Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, sí, claro. Mandó un comunicado diciendo que no va a interferir en Israel, en la posible respuesta de Israel ante Irán. Porque actualmente, obviamente, todos sabemos que Biden está enfrentando unas posibles elecciones. Y aparte, no sabe, son... ¿Quieres saber, chavo, la gente ahora con tus propias palabras? Pero lo he dicho con mis palabras. Arturo Rodríguez dice: chavo, lee, pero no entiende. Ese es el nivel. No, tío, yo sí ya entendí. JJ Penn dice: chavito, mojame esta. Tengo mi segunda noticia. Doctor no. Gonzo, de un solo porrazo, ha abonado 200 lucas. Ay, entonces ya fue. Pero de un solo porrazo ha abonado 200 lucas. Mira, pero silencio, no es mentira, por favor. No es mentira, mira. No es joda, mira de frente. Silencio, por mira, favor. Mira, ahí está. Silencio, por favor, 200 maracas. Bueno, el precio lo pones tú también, pues. Es verdad, el culpable. Es verdad, ¿no? Pero si la gente dice. No, pero ese precio lo pones tú. Es importante, por eso. ¿Sí o no? Pero claro, ¿te parece que debió ser más caro? No sé, pues el precio lo has puesto tú. A mí me parece 200 lucas sólido. La otra vez fueron 500, creo. La otra vez fueron 500. La próxima. ¿Eso es lo que valgo para ti? 200 soles. Lo que pasa es que, chavo, no es para que te silencies todo el programa. No, o sea, pero, o sea, yo te pregunto, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que valgo para ti? Si yo valgo para ti 200 lucas. Yo tengo información. O sea, yo me he amanecido un poco. Para entender un poco la noticia. Ya ven, gente. Y ya, pues, ¿no? O sea, normal, ¿no? Todo bien. 200 soles es muy bajo, ¿no? Creo que 200 soles es muy bajo, ¿no? Siento que hay una... O sea, si valgo para ti, ¿cuánto te parecía a ti? No, si la vez pasada fue 400. No, pero eso fue por silenciarlo todo el programa. Esta vez solo por silenciar el segmento. Pero venía cabalgando, ¿no? Pero tú eres el que no quería ese segmento. Venía cabalgando y yo me lo venía escuchando. Ya. No, me parece que 200 soles era bien. ¿Cuánto poco te parece bien pagar? Mejor que lo diga el mismo chavo, pues, ¿no? Para mí son 1500 soles. ¡A la miércoles! ¿Lo puedo decir? Por lo que, claro, por el contenido que traes. Por el contenido que traigo, porque, o sea, te estoy explicando una noticia internacional todavía. O sea, animal de miércoles, te tengo explicando una noticia internacional. ¿No? Y de la manera más sencilla posible. No, voy a centrar. O sea, probablemente la manera más sencilla posible, probablemente no. Más o menos. Porque todavía no soy un gran comunicador, es la verdad. Pero igual, pues, ¿no? No valgo 200 soles. ¿Te has ofendido? Sí, un poquito, pero no valgo 200 soles. César Mandamiento dice: vengo a colaborar con dos perritos. Y mira, te voy a Lucho Apoya, mira, más desenfocado. O sea, para él también valgo 200 soles. Y es tu amigo. Y es mi amigo. Diego Apolinario dice: chavo, ¿cómo permitiste que Héctor te agarre de Gil con tus lentes? Rorro, que el capitán Guiñú sin cuernos lo desahueve. ¿Cuál es el capitán Guiñú? ¿Por quién arriba se puede ser? Carlos Regifo dice: para Chavisky, si Irán consiguiera el apoyo de los Emiratos Árabes, Israel lanza una ofensiva con Alemania, ¿a cuánto subiría la chanfainita? La gente está preguntando: ¿de qué lado está a favor Samajara?
¿De Irán o de Israel? Ella está a favor de la planta. De la cara. Sí. No sabe dónde es, pues. Claro, Samajara. Acá dice Víctor Caballero. Chao, por 1500 te mando a dejar lisiado. No vale la pena. Pizarro 14 Cuba dice, chavo, dando noticias falsas, llenas de falacias. Zafra dice, chavito, entonces Makanaki se unirá a las fuerzas revolucionarias de Irán, ¿o cómo es? O sea, quería dar un poco de información, ¿no? Pero Cecilia dice, chavito, me encanta que te quieras informar. Siempre contigo. Muchas gracias, Cecilia. O sea, no creas que todo es detractores y negativo. No, pero hay mucha gente que solamente quiere. Para que la gente se quede con las ganas. ¿Cuál era la segunda noticia? Titular. El titular. Mi segunda noticia es: España prohíbe fumar tabaco en lugares públicos con objetivo de reducir, obviamente, el tabaquismo. Fuerte, porque ¿sabes qué? Y se lo pierden. Se lo pierden porque probablemente sea el país europeo en donde más la gente puchea. En España. En España. En España actualmente. En Francia deben puchar duro. En España hay cada año aproximadamente 50.000 fríos. Solamente por tabaco. Y te lo perdiste, ¿eh? Fernando Chavos. Perdón, Chavito. Nada, que chico de las noticias. Chavo de las noticias. Chavo, no. Pero ya, pues, ¿no? Así es el doctor Gonzo. De un porrazo. De atorrante el doctor Gonzo. Ya fue. Puedes decirle algo al doctor Gonzo. ¿Qué le dirías al doctor Gonzo? 200 malos. 200 no, pero malos. Yo creo que lo ha hecho creo que lo ha hecho porque en realidad ya le aburrió mi sección. Estamos monedas. Al punto de querer pagar 200 mangos. Sí, pues no. Pero en realidad yo creo que lo ha hecho de joda. Le encanta la joda. ¿Crees que hay una. No sé, una. Una joda, pero también el precio es muy, muy bajito, ¿no? O sea, sí, obvio. O sea, la joda se prestó para. Chavo. Exacto. Pobre chavito. A ver, ahorita me está llamando el manager de. Mientras haces esa coordinación, voy a aprovechar para hacer un. ¿Te parece un cambio en la banca? Sí, claro, de todas maneras. Por favor. Cambio. Entra. Que pase Cris Gol, por favor. Nuevo integrante del Arroz Network. Lo presento en sociedad. Justo te iba a preguntar qué pasa. ¿Y tú, man? En mayo. En mayo. Sí. En mayo. Christopher es nuevo integrante del Arroz Network. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bajo la. También trabajaron en la producción del Arroz Network. Ya, correcto. Se suma a la producción del Arroz Network. Y también nos trae un tema para hoy. Para deleitarnos. Ok, ¿y cuánto es el precio? No he ni empezado. Ya me quiero callar. Empezado. No, pero te pregunto si. Solamente te he saludado. No, pero ni solamente te he dicho hola. Ya con 10 soles ya ni saluda. No. No, mentira. Pero si el chavo tiró 200, ¿cuánto es el precio? Es un nuevo talento. Primero hay que escucharlo, creo. El chavo ya lo conocemos y ya sabemos que también es bueno callarlo. El caso Kaká y su matrimonio, Christopher. Fuerte. Es un caso que ha revolucionado Brasil después que la esposa, Carol Célico, habló en un podcast. El podcast de Fabiana Justus. Y habló y sentenció fuerte. Yo creo que lo que voy a decir es muy fuerte. Guarda. A ver. Porque señala que la separación con el futbolista Kaká, obviamente todo el mundo lo conoce, sí. Se dio porque se separaron porque era un hombre muy perfecto para ella. Tal cual. Un chico muy perfecto, tenía todas las cualidades. También es que, claro, buscan de alguna forma. Tiene que tener un toque de malicia también la gente, ¿no? No puede ser tan. Es malo ser perfecto. Es que Kaká es como super bueno. O sea, es malo ser perfecto. Correcto, claro. Correcto. Tengo que tener un error. Un defecto, claro, de todas maneras. Claro. Algo mal, un vicio, algo. ¿Tú crees que Kaká agarraba, meaba y después tapaba el water? Sin duda. Mira, Pepa. Cristiano. Sí. Dona su plata, buena persona. Sí. Juega fútbol. Millonario. Millonario. No trabaja la boquilla. Es chévere, no trabaja la boquilla. Qué verdad. ¿Ya qué más? Blanco. Piezón. Auspiciado. Con merluza. Con merluza. Algo tenía que fallar. Entonces ya y esta chica, aburrido, esta, dijo la esta chica. Esta comadre ha podido rehacer su vida, digamos, está con otra pareja. La separación se da el 2015, porque la gente después de estas declaraciones que ha sido la semana pasada piensa que recién se han separado y no es así. Ya. Se separaron en 2015, casi ya 9 años, después de una relación de 10 años. O sea, ellos se conocieron en Brasil, posteriormente vivieron una vida de ensueño en Italia cuando él jugaba en el Milan.
Se separan, pero sí ella ha vuelto a estar con una pareja, o sea, renació su vida después de los 2 años, ¿no? Claro. Posteriormente, después de esas declaraciones de la esposa, a Kaká le invitan a otro podcast. Y claro. Ya. Y él da su respuesta también, pues, ¿no? Tenía que haber una respuesta. ¿Y qué dijo Kaká? Y Kaká lo que sentencia es que él sufrió mucho después de esa separación y por ser cristiano luchó y hizo 1000 cosas para que la separación no se dé. Claro. Los cristianos no son de divorciarse, sí, así obvio, nomás. Tú sabes que una de las críticas que le hacen a la esposa es: tú no eres una verdadera cristiana. Correcto. Porque una verdadera cristiana no se separa, lucha por su matrimonio hasta el final. Correcto. Estoy con esa gente. Fuerte. Yo soy de Betel, pues. Continúa, por favor. Y bueno, eso ha convencionado mucho a todos los brasileños y el hate de las redes es los hombres se han sentido dolidos al que una mujer diga, ¿saben qué? En una relación, o sea, yo tengo que tener errores para que la persona se quede conmigo. Porque Kaká, siendo el hombre en sueño, como lo hemos mencionado, la esposa se le fue al final. Y eso se dio porque también él se va a Estados Unidos a jugar cuando está jugando en el Orlando. Que compartió historia con Yotun, pues. Claro. Jugó con Yotun. La mujer se aburrió. De Yotun. De Kaká. Información que estás escuchando solo aquí en exclusiva en Uke. Ojo, peluchín sin barba. Hay además información o superchat que llegan. Dukak 90 dice: yo pongo 10 coquitos para escuchar al chavito que intenta infructuosamente desaznar a la audiencia. Eric Flores dice: para que el chavito siga con la sección El Chavo de las Noticias. Habrá, todos los días va a haber. Si quieren silenciarlo, caro les va a costar. Claro, no. Hoy día creo que hemos puesto un precio muy bajo. Muy bajo, creo. Mañana es 300. Desde ya te pedimos. Mira, mañana es 300 menos. ¿Cómo que 300? No, pero no puedo poner 1500, que sea realista. Claro, chavo. Tienes que ser realista. Sí. Pienso un número. Carlos Bravo dice: chavito, el hecho de que te hayas dedicado de tu tiempo para decir una noticia internacional que a nadie en el Perú realmente le interesa, tienes mis respetos. Te lo dice un corresponsal de guerra y te mando un saludo grande desde Ucrania. Epa. Carlos Álvarez dice: el Perú también se pronunció, por si acaso. Ah, ahí, más. Ahí está el dato. Pero ya, pues no lo voy a decir. No te lo estábamos pidiendo tampoco. Carlos Álvarez dice: por favor enseñen por qué es un error regalar nuestro voto a oportunistas que son deportistas, cómicos o cualquier personaje de la farándula. Vamos a ver. Arturo Junior Yupari dice: solo para contarles que el viernes la pasé genial con mi Bebuki en el concierto de Karol G. Gran show, y quien diga que no, que nos busque para sacarnos la chochoca. Pedro Rodríguez: puede que ella tiene un roche que no ha contado y solo le queda decir que él es perfecto para ocultar el verdadero problema. Guarda, dice sobre el tema de Kaká. Es una jugada totalmente. Y Edu B17 dice: saludos, Tapir 590, con pócima. Al menos con pócima. Pudo ser peor. Sin pócima, claro. Pudo ser peor. ¿Será que ella oculta el verdadero problema? El rumor, por qué se da la separación, era una posible infidelidad de Kaká. Cuando ellos se separan, los rumores de la prensa, el chisme, ¿no?, la farándula de la prensa brasileña decía que Kaká la había sacado la vuelta. Y después ella tenía una vida privada, a pesar de que es modelo y tiene bastantes actividades. Pero se destapó y señaló y sentenció que nunca le sacó la vuelta a Kaká. Además, uno lo veía a Kaká y no le iba a engañar nunca. Bueno, ¿no? Zafra dice: Kaká es de los que si le tocan la puerta, los testigos de Jehová, él les abre y los escucha. Sin duda, es un tipo perfecto, bien hemos dicho. Él les abre y los escucha. Bien hemos dicho. Él se encuentra 5 mangos en un café. Sí. Lo devuelve. No, ya. Me ha quedado cabrísimo. Perdón, me ha quedado clarísimo. Me ha quedado clarísimo que Kaká es un crack. Un crack. Ahí está, tío. Ahí está. César Mandamiento. Y la gente dice: ya que pongas el dinero para silenciar a Edwin Sierra. Estudio el mundo. César Mandamiento: a raíz del revuelo de Chabuca, ¿qué opinan de que es casi imposible conseguir material audiovisual de las entrevistas de Broca? Su libro se está pirateando en Telegram fuerte. Mañana tengo el libro. Sí. En Ouke. Primicia. Mañana en Ouke ya está el libro. Sí. Sí. Fuerte. ¿Por qué creen que no está acá este soldado Keanu Reeves? Esa es su misión. Su misión, así es conseguir el libro. Ya tiene una copia, la trae mañana anillada.
y totalmente y subrayada ya con composite, con todo la, con todo el chimichimi. Igual hay que leerlo con nomenclatura porque hay nombres que no son los verdaderos. Sí, hay nombres que no son sí. los verdaderos. Exactamente. Imposta, ¿no? Por ejemplo, en teoría la Chola Chabuca es la chula. La chula. No sé. Qué raro. Chula, cambian los nombres de varios personajes. La chula morena. Mira, ahora te digo, vayan hablando huevadas. ¿Cuándo llegaste a la Rorro Network mientras estaba buscando? ¿Cuándo fue, digamos, el momento en que ya se dieron la mano y firmaste? El match se dio ya hace como 2 semanas, aproximadamente. ¿Y en qué andabas tú? Estaba en nada. ¿Estabas en nada? Estaba desempleado. ¿No estabas haciendo algún podcast deportivo o algo así? Sí, ¿no? obvio. Yo tengo un canal. Chris Ball. Siempre, claro, Chris Ball. Que siempre lanzo contenido en TikTok. ¿Por qué a cada rato estás escribiendo acá Chivigol? Ah, claro. Ah, la gente. Chivigol también. He estado, sí. He estado en diversos contenidos con Silvio Valencia. Manja. Es que chambeado en Exitosa. De la brutalidad. Claro, he trabajado en Exitosa Deportes. Sí. Ahí estuve 2 años. ¿Estás orgulloso o arrepentido? No, feliz. Yo creo que de todo trabajo uno se va, sí, uno claro. se va feliz. Sí. Y la gente me conoce ahí del mundo de la brutalidad también, como se conoce. Lo que pasa es que es Chris Ball y la gente jodía, ¿no? Ya. La gente ya le empieza a buscar el chiste, Chivigol. ¿Hay match? Sí, hay match, ¿no? Con Luchito. Claro. No, Luchulú y Chivigol. No. Sabe que la lejos se pone brava. No, ha hecho su post hoy día en Instagram para ver si va o no va a Luque Tonazo. Así lo ha dejado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Alejo? Sí. Mira su último post de Instagram. Pero debería ir, porque nunca ha sido tratado mal ni nada. Yo lo invité y ha puesto como que lo decía la gente. Así que los invito a que vayan y voten por él. Voten para tenerlo ahí, sería genial tenerlo ahí, ¿no? Vas a ir a Luque Tonazo, imagino. Ya como parte de este sábado. Me encantaría, fijo. Me encantaría, ¿no? O sea, sí, claro, vas a ir. Sí, de todas maneras. Entonces. Ah, ¿por qué lo dudas? ¿Crees que no te va a dar entrada? No, que todavía no había tenido esa invitación. Ya. No, me voy a colar, ¿no? Ya lo tienes. Ya se ¿lo pasó tienes? La época de colarse en las fiestas. ¿Lo tienes? ¿Cómo es otro user? Ah, es que tú tienes el otro user de lejos con el que habla por interno. No lo puedo echar así nomás. Está bien. Tú tienes el user en el que te etiquetas con él. Claro. Exacto. Qué lindo. Vamos, bienvenido, pues. Bienvenido a... No, igual. A la familia. Feliz de estar aquí. Ya seguía, obviamente, el contenido. Me mate de risa. Y bastante información también con Chavito. También. Claro que lamentablemente no lo van a poder disfrutar hoy, ya que la gente lo ha decidido así, ¿no? Pero hay que respetar lo que dice la gente, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí, pero igual no, eso no significa que yo no puedo expresarme que me quedo en ascuas, ¿no? Me quedo con ganas de nutrirme. Pero bueno, ya está. A ver. Bueno, no vayas madre porque vota, no pues, te vota por anda y posa rostro de niña filipina. Que sí tiene. No vayas madre porque no te volvieron a invitar. ¿Qué opinas? Yo opino que debería ir. Yo estoy seguro para todos los fanáticos de X-Men 97, esta serie que está rompiéndola en Disney Plus. Sí. Que yo pensaba que ese momento iba a llegar Alejo y Luchulú bailando Happy Nation. Happy Nation. Happy Nation. Va a llegar. Luchulú disfrazado de Magneto. Alejo disfrazado de Rogue. El sábado también tengo que grabar FDB. Sí, claro. Va a salir ahí una sesión. Por ejemplo, Ernesto Pimentel, en el libro, se le llama Hernán Pretel. Ya. Hernán Pretel. Después, tienes otro nombre. Acá. Jimmy Berker. Jaime Bailey. A ver, yo tengo el nombre de repente. Vamos a ver si está. Rulli Rendo. Rulito Pinasco, puede ser. Porque Rulli Rendo existe. Rulli Rendo es. Claro, existe. Es un cantante. Claro que existe. Nueva ola, puede ser. Sí. Nuevo bolero. Bien, ¿eh? Bien Chivigol, ¿eh? Chivigol en todas.
Yeah. Eli Flores, para que el chavito siga con su sección El Chavo de las Noticias. Bien, la gente está apoyando. Ayudante de Santa dice, ¿cuándo contratan una chica en la Roro Network? Ah, hay sorpresas en los próximos días. Guarda. Hay dos sorpresas en los próximos días. Dos sorpresas. Compórtate, chavito. Lo único que te puedo decir es, compórtate. Después también es Hernán Richetti. Hernán Richetti. ¿Quién puede ser? Richetti a su madre, pues no. No, pero. Y pues, porque tiene que ser de. De la farándula la, noventera. La chula trabuca. Ya, pues ya, la chula trabuca. André Tirado. Andrés Hurtado. Y se van tirado. También. La Cox. Coco Maru Six. Ahí está, estás rápido. Claro. Estás rápido. Yo he llevado mi curso con Luchito. Minería informal. Preguntan por acá. ¿Marquina? Más ya sé Marquina. No, Marquina no. Ah, ya. Tenía otro más, se me ha ido otra madre. Ah, la Cox es Marquina, dice. No, yo soy la Costra, no la Cox. ¿Qué pasó? Ah, por supuesto, Chavo, me hace recordar que esta semana, como siempre, tenemos que agradecer a que si algo va realmente marcar la diferencia en el loquetonazo es las luces. Me gusta saber. Eso, súbele. Gracias a la gente de Pausa por los mejores en luces, en sonido, al nivel de los primeros o mejores eventos del país. Van a estar también en el Oquetonazo este sábado, iluminándolo, poniéndolo todo guapo, bello, hermoso para bailar y para generar un ambiente de tal manera que en el centro pueda sonar Happy Nation. Y de repente, quién sabe, Luchulú y Angelo Lejos se metan un baile, pero... De polenta. Mientras se destruye toda la festiva. Le digo, tío Ponzán, activa todas las cortadoras. Vale, uy, hermoso. Claro, ahí ya te meten un trans. Oye, pon trans. Ya sabes, ¿ah? El Oquetonazo va a estar, pero espectacular, gracias a Ponzán. Y solamente, porque la gente sabe pidiendo entrar. Bueno, en algún momento nos tendrás costando 30 lucas. Ya sí. Si quieres comprar ahorita de última hora, Baratazo, ¿no? Sí, de última hora. No, hoy día o el miércoles. ¿Cuántas solamente entradas, puedo hacer 24 horas? ¿Cuántas entradas nos vas a dar a nosotros los integrantes? Hay un par ahí. No, verdad. Para la reventa. ¿Cuántas entradas? Porque yo puedo traer mis. Quiero llevar. O sea, puedo traer 5. ¿Mujeres? No, ¿qué más? No, 5. Sí, está bien. Pero bravas, ¿no? Sí. Bravas. ¿Cómo es eso? No, pues guarda. No, es que son. No, se me acerca, está yo con mi esposa. Pero bravo, no conoces. Fuera, mierda. Pero firme, son. Bandidas. Sí, bravo. ¿Cómo? ¿Fariseas? Sí, sí. Filibusteras. Sí. Pero cinco. ¿Filibusteras? Sí. Sí, claro. Bandoleras. O sea, ya si no. Mejor. Ala, pero te has gastado todas tus. No, son mis amigas. Ah, son amigas tuyas. Sí, son mis amigas. De la agraria, son una. Claro, agraria. Akira Kochi dice, Marquines Toñizonte, saludos al Chipi. Chavo quiere 5 entradas para sus 5 caras. También. No, Chavo, estás baneado. No, solamente no podía continuar su noticia, pero sí puede seguir. Buena Cris, Manuela y más joven con tiroides. Me cagaste, dijiste Manuel y más. ¿Quién es Manuel y más? No sé. No conozco, Manuel y más. Mañana Manuel y más. Manuel y más. Chulú, a ver, googlea. ¿Cuánto para que Chavo no vaya a Loquetonazo? No, pues eso no. No. Es parte, es como no se va a divertir. Si ese día la va a hacer. No, pero ese día voy a grabar. Pero va a pintar. Uy, sí, voy a grabar. Vas a tirar una miradita coqueta seguro. ¡Ey, regreso! A la 1 de la mañana bailamos. Te conozco, ya chavito. Ya sacó su llave y su mapa que hay alrededor. Ya también. Sabe, vas a tirar tu mapa de calor. Mi mapa de calor. Tu mapa de calor. Ay. Ya, voy a lanzar un precio, pero el martes, mañana martes. Y de martes hasta miércoles. Aviso para la gente, mañana martes, para el martes a miércoles voy a lanzar un precio. Y voy a lanzar un número de entradas y ya con eso ustedes mismos son. Así que atentos al programa de mañana. Gracias a la gente de Ponzan que va a hacer este evento una cosa, pero maravillosa será. Así que ahí nos vemos. Ayer hablé con Pablo Saldarriaga que me dijo que ya tiene
lo que va a meter en el mix, los temas que va a meter en el mix, ya los tiene cuadrados. Vacilongo. Va a llegar en su nueva moto. Pablo Salarrea ha sido residente en Help un montón de tiempo. Sí, claro. Y le ha metido y le mete bien, así que estamos con eso. Oye, ¿qué viste la gente saludando Chivigol, no sé cuánto, etcétera? Bueno. No, fuerte abrazo a toda la gente. Te recuerdan bien de la brutalidad. Obvio, estuve ahí bastante tiempo. Qué buen jale, sonrisa cuy. Continuemos con el tema Kaká, por favor. ¿En qué está Kaká ahora? Actualmente Kaká ya vive de todo lo que gana el fútbol. O sea, no es que es técnico, es periodista, como Kaká se ven los exfutbolistas. Si le preguntan, puede decir, vivo de mis ahorros. Claro, vivo de mis ahorros. Pero en algo los ha metido, ¿no? Y además... algo ha metido esos ahorros. Un dato que Kaká, gente de repente, que todavía no han tirado, Kaká es un tipo de clase media. Su papá no quería que juegue al fútbol. Con fichas. Es como lo más cerca de Claudio Pizarro. ¿No? Sí. Pato también es con fichas. Sí, entonces es como también. Que su papá le dice, oye, ¿qué haces perdiendo el tiempo, papá? Voy a hacer plata. ¡Plata! ¡Plata hay! Plata lo que sobra. Plata lo que sobra. Hay una buena historia cuando Kaká llega al Milan, el técnico era Ancelotti. Y se parece, bueno, otra época era, puesto que Kaká llega al Milan en el 2004, 2005. Milan que sale 2003. Campeón de la Champions. Sí, correcto. Llega Kaká y Ancelotti le habían hablado de que iba a llegar un crack de Brasil, pero no sabía quién era. Ya. No lo habían visto ni la foto. Y llega Kaká y Kaká en ese tiempo, pues. Tú sabes que usaba lentes, sí. Llegó, dicen que con el polo debajo del pantalón, totalmente nerds, como se conocen, coloquialmente, llegó acá. Y Ancelotti, se encuentra con Ancelotti, y él le decía a un amigo, un asistente, uy, ¿dónde está el brasileño? Se cree que va a llegar, pero es él. Ese es y el lo nerd. Miraba acá y... Ese es el nerd. ¿Qué? ¿A quién me han traído, hijo? Claro, ya me estafaron ya. Ya me estafaron. Hasta que lo vi en la cancha y... que el tipo la rompía, pues, ¿no? De todas maneras. EduB17 dice, por favor, Rorro, estoy en mesa de partes y en The Copy quita el micro del chavo. Pagaron para que el chavo no pueda continuar dando sus... noticias. TDJ. No para callarlo. No para silenciarlo. Que ese era otro precio. No. Eso no tiene precio, digo yo. Zafra dice... Muchas gracias. Zafra. A cambio, Carlos lo ve ya con precio, ¿no? Bueno. Zafra dice, a la mamá del chavito le habrá costado caro cada vez que un cumple ponía caritas pintadas. Claro. Puta, tenía que llamar a Miguel Ángelo. Puta madre. Gilberto Guevara dice, ¿qué le aconseja el emprendebro a Kaká? Brother, esta sección me gusta, brother. Escucha, bro, ¿sabes qué pasa, bro? Que Kaká, bro, es bro, ¿entiendes? Bro. Mira, Kaká, bro, es parte de... o sea, Kaká y yo somos muy parecidos, ¿entiendes? ¿Por qué, bro? Bueno, papi nos dio muchas cosas, el dono nos regaló otras y vamos por el mundo, ¿no, bro? ¿Me entiendes, bro? Una cosita, ¿Quién es el...? Bro, pero acá somos inclusivos. ¿Quién? Somos inclusivos. Es Chipigol. Pero bueno, Chipigol. Otro día les hablo. Que les vaya bien. Permiso. William Rojas, bienvenidos a la comunidad Mateo. Recuerden que todos los kits míticos y legendarios que manden ahora al Okefono, yo quiero estar en la pichanga, van a poder jugar este miércoles. Hay pichanga. Vamos a dar. Ya han escrito varios, ¿eh? Locación secreta. ¿Ya han escrito los 28? Más, sí, ya escriben bastante, no entiendo ya. Pero chavo, también tú mismo buscas haters. Perfecto. O sea, todo el mundo quiere participar y es bacán que todo el mundo quiera participar y tú dices, ¿para qué escribe tanto? Se va Chris Gol porque llega nuestro invitado. Llega nuestro invitado, está por ahí. Sí, que pase, por favor, mi querido Chabelo, a ver que ingrese. Luis Miguel Llanos está con nosotros. Bien. Tengo miedo. ¿Por qué es miedo? No, yo sí, ahí sí. Sí. Un karma muy fuerte, amigo. No, muy fuerte ese karma. ¿Te ha dormido en tu cama? No, muy fuerte. Roger San, saludos a Taper 590, nuevo integrante de Oke. Edson Pasache, Hayashida, también un saludo grande. Ahí viene. No, yo sé. Es que, tío, no puede hacer la de Joker. Es mucha testosterona también. Pero, ¿qué? Se está... No. ¿Se está aquí?
Se está comiendo triple, ¿no? Está almorzando. Un alfajor, ¿no? No. Pero un postre, ¿no? De repente. Un postrecito de que se mete. Dale. Y una mamá rana. Hostia. Pero ya lo veo merodear por ahí, ya me pongo tiquitiqui, ¿no? No, yes. Es que es como. ¿Sabes no, qué siento? No, yes, imponente. Es que, tío, yes. ¿Con quién va a venir Goldberg? No sé. Pero, tío, o sea, tipo, me siento en Dragon Ball como soy Krillin. Y digo, estoy volando por ahí, por el bosque. Y yo sentí un ki. Siento un ki. Sientes un ki. Puta, pero un ki, pendejo. Siento un ki grande. Un quizazo. Siento un ki fuerte. En la Roro Network. O sea, es un, se deja sentir ese ki. Man, ya. Y está cerca. Uf. Acá dice, ojo, ¿qué se siente que va a estar a tu lado un hombre de verdad? ¿Qué pasa? Yo no valgo la pena. Pero mira lo que están diciendo. ¿Qué? Mira lo que están diciendo. Al toque se sacaron su polo de Velasco. Dice. Chavirobe, ¿tú qué sentiste? No, es imponente. Chavirobe. No, es imponente. ¿Lo ves? Está tallado en mármol. Está tallado en mármol, pero es el dato que ve Chavito. ¿Cómo que está tallado en mármol? O sea, tú lo ves y ya. O sea, sí. ni pasando la broma, mira, ¿no? Acá también están diciendo, oye, pero ya Pituco Marrones lo entrevistó. Ah, ya, le voy a decir entonces que se vaya. ¿Qué les digo? Terrible Gil. Claro, claro. Terrible Gil. ¿No? Sintió un ki enorme en la cola, dice. Por favor, amigo, por favor. Ah, ya se fue Miguel Moreno. Bueno, Miguel Moreno sí, entró. Está, ya. Entró Miguel para contarnos las noticias de. Sí. La noticia de Kaká. Pero bueno, buena noticia de Kaká. Le agradecemos un montón y que no lo vuelva a hacer. ¿A Chipigol? A Chipigol, buen dato. Tío, ya. Me encanta que la gente el primer día. Al toque te. Pero y... ¿sabes qué habla? Que sí es un buen jale porque. Sí, lo recuerdan. Que lo identifiquen rápidamente, lo recuerden, es básico, ¿no? Tal en cual. En esta vida, pues que te ignoren es lo peor de. También quieren información de cómo va la encuesta de Angelo Alejos. ¿Me confirmas este Luchulú? Voy a votar con ahí. Ahorita lo reviso, todavía no voto tampoco. No, pues, pero tú por qué no votas. Tú has votado en el privado. Ay, bebé, tienes que ir. Que le he hecho en el privado, le he dicho, ay, bebé, tú siempre haciéndote la misteriosa. Tienes que ir. Ay, vamos a estar con los chicos, con el Chavito, bebé. Ya está 78% a que va a ir y 22% que no. Bueno, yo ahorita, ¿cómo se llama? Ángelo Alejo, ¿no? Sí, vota. Hay que votar, pues, ¿no? Anda y pasa y posa rostro de niña filipina. Es que sí tiene rostro de niña filipina, Ángelo Alejo. Sí, no vayas mal. Hay 8000 personas conectadas. Más parece Doña Florinda. Sí, más parece. Ponte la chibola. Hay 8000 personas conectadas. Miguel Ángel Llanos, el bandán peruano, ya está en la Roro Network. A puertas de hacer su ingreso. Siento su ki. Ya su ki está embargándome. Su kilo. Su ki. Vamos a ver también que nos cuente cuáles son sus próximos proyectos. Ha anunciado una candidatura presidencial. Manja. Que es una de las cosas más fuertes que viene a dejar saber. Viva la fiesta. Ha dejado 1,000,000 de indies y dice: HH en Japón, entrada ya. No han devuelto, no se pronuncia sobre las entradas adquiridas. He enviado 3 correos electrónicos hace más de una semana sin respuesta. ¡Qué estafa! Denuncio y que se hagan cargo. Epa. Vi un TikTok de que había un roche, parece, en. Que cancelaron un evento, una cosa así. En Japón. Y. Algo pasó. Me imagino que pronto devolverán las entradas, pues, ¿no? Calculo. Pasa que no es tan sencillo también La gente quería mañana mismo devuelve mi entrada, ¿no? Pum. Una chamba, ¿no? Detrás. Ricardo Slee dice, está en el baño tomándose su pastilla como Gary Oldman en El Profesional. No. Qué pendeja esa referencia. Carlos Alonso Lanoca dice, queremos al Rorro más rojo que nunca. No, me siento corto ahí. No, un cachetadón en vivo. Me siento corto. Yo creo que le hacen la del Joker en vivo. Me siento corto. ¿Es verdad que el Chavito es hijo de Eduardo Yáñez? No, sí, un poquito. ¿Te parece un poco? Pepillo el Grillo. La cachetada, claro, ¿no? Claro. Sí, te parece. Pero te cayó la cachetada a ti, creo. Marquina, ¿quieres que te muestre su pistola? ¿Quién? Llanos. No. ¿La habrá traído? Me imagino, ¿no? Ya, Chaito, ¿ya llegó Corfiatis también? Se parece, ¿no? ¿Está Corfiatis? No. Vale. No. Eso sería chévere, ¿no? Una buena mezcla. Ahí sí ya. Ahí sí, no, ahí sí salen. Ay, no, nosotros más bien nos quitamos. No estamos fríos todos. Esa es una mecha, tío, que Freezer se enfrenta al señor Piccolo. Depende, pero, Corfiatis, ¿en qué está?
Ahorita Corpetti. No, pero llega qué, Kling. Está tranquilo. No, pues si viene un poco de alfajor ya. Ahí sí se descontrola. Se descontrola. Este programa, amigos, este programa juega muy al límite. Juega muy al límite. Sí, en cualquier momento se... En cualquier momento Chacotero hace lo suyo. Sí. Ahorita lo llamo entonces. Pero Corfiatis, Corfiatis sí, bueno, debería llegar. Si yo me voy a echar con Llanos. Con poquito, ¿no? O sea, no, pero algo tengo que llevar, una sorpresa. Algo, sí o no, chavo. Tengo que llevar algo para hacer el Kaioken. Ahí está, mira, justamente Alexis Corfiatis hace 2 días puso un examen toxicológico. A ver. De que él está clean. ¿Pero hace cuánto es eso? Hace 2 días. Claro. ¿Y por qué de cocaína? ¿Por qué no, no sé, de otras cosas? ¿Por qué no de hipertensión? ¿Por qué? ¿Por qué ya, no de tilo? ¿Por qué no de tilo y de muña? Sí, ¿por qué de cocaína? No entiendo. Es válido, mira, púchalo, me interesa, me interesa. A Corfiatis Constantino dice determinación de cocaína, 41 años, muestras de cabello. Fecha de recepción es de abril. Esto tiene vigencia en abril, digamos. Está clean, claro. ¿Desde cuándo es? Pero lo que pasa es que el cabello creo que te checan los 6 últimos meses de consumo. O sea, ¿eso significa que lleva 6 meses clean? Seguro, pues no creo que te esté mintiendo. ¿Así te hayas lavado? No, sí, obvio, si todos los días te bañas. ¿Qué no, cosa? Pero, te lavas el cabello y se... No, o sea, pero ¿cómo sacan la prueba a través del cabello? Pues, o sea, no entiendo, que ahí queda un poco de polvo, ¿qué? No, se ve, no es el polvo. Lo que pasa es que cuando tu cuerpo ya lo procesa. Claro. Cualquier medicamento, claro, una vez, o sustancia química, una vez que tu cuerpo procesa, lo va a excretar de alguna manera. Claro, y el cabello es... Y el cabello o esa zona es una de las zonas en las cuales podrías encontrar en qué está eso. Ahora, sí me parece... Pero te sacan el pelo de la raíz, no es que te cortan un mechoncito claro. De acá. Pues hay gente que dice, ya, puta, que... Tenía un pata que me decía siempre, puta, que mi chamba me van a ver, me van a hacer esta vaina, y el huevonazo se rapaba. Al final te pueden sacar un pelo del ala, del tubo, de la nariz, de lo que sea. Claro, y... También hay gente locaza que está comprando muestra de orina, ¿no? Claro. Van al baño y veo que está entrando un sano al baño y digo, oye, pesano, una pichita, arreglame tu pichita, pe. ¿Cómo te va? Ya, te voy a venir solo con tu pichita. Claro, por favor, tírame un centro. No, quiero hacer unos fierros, creo. Guarda. Ay, está haciendo ejercicio todavía. Está bien. Es que quiere entrar. Quieren entrar fuerte. No, el otro día vi uno de los emprendedores que decía que, por ejemplo, le gustaba entrar al tono a la discoteca chapado. Ay, para eso hacía como fierro. O sea, el viernes él quería entrar a la discoteca fuerte. Sí, marcado, grueso. Marcado. Entonces, ¿qué hacía? Hacía una rutina de planchas y brazos. Y no se bañaba. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué hace? Desinflama. Claro. Y entonces achica el músculo. Si tú quieres ir así, a él le da el pincho, se bañaba en desodorante y se iba así, a la mierda cochino. Ya, claro. Llegaba al tono, inflado. Bacán, pero no sé. Sí. ¿Qué voy a decir? Está bien. Lo felicito, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, que le vaya bien. Terrible. Claro, no horrible, sé, ¿no? Sí, bacán. Pero bien pompeado. Está bien, no sé. Que le salen sus venitas. Que le salen sus venitas. La verdad que qué lindo, qué lindo. Macizo, pues, ¿no? O sea, consejo, no me baño antes de un tono. No, tú, chavo, no, sí, bañate. Pero eso solamente le funciona... Si eres fierrero. Si eres fierrero. Claro, pues, no, a ti no, a ti... No, así no. Aquí se plancha, va a oler a mierda y nadie te va a acercar. Peor, porque encima ya con ese encima se moliendo. No, ya, peor. Con la cara brillosa. No, peor. Claro. Pero ese ya se pasó de gino. Un poquito, ¿no? Demasiado. Sí, pero ya llegas venoso ya. ¿Qué sales con venoso? Claro, pero ya. Fuerte, pues, ¿no? Pero a veces es necesario. Si le funciona, ¿quién soy yo para decirle que no? Que no lo siga intentando. Ahora, yo no sé si realmente es que en las discotecas el pata más chapado tiene más jale. De repente para él sí, pues, ¿no? No, pero el que tiene mejor skin sí, pues, ¿no? El más pepa tiene más jale. El más pepa siempre va a ganar. Así se ha chapado. Eso no importa, ¿no? Sí. Yo creo que... Depende. Si eres pepa y estás tipo Capitán América antes de la inyección... Ya. No sé si te funcione tanto. Ya. Muy flaco. Muy flaco, no sé si te funcione tanto. Pero el flaco granda. Antes de ir a tonear. Que se haga unas planchas. No, él va muerto, él va muerto. ¿Se hace unas planchas o no? Pero que sea mejor que sea un pollo a la plancha. ¿Está? Claro. Ya estamos, ¿ah? Creo que ya estamos. Que pase, bienvenido. ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Por favor, es momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, solo. ¿Qué tal, mi hermano? Encantado, como siempre, como siempre. Luis Miguel Llanos con nosotros, vivo, 12:59, lunes. Bienvenido Luis Miguel, primero que nada felicitarte por tu recuperación. Siempre te estás recuperando. Siempre pasa algo, siempre te estás recuperando y siempre tu recuperación es, muchas gracias, por demás acelerada y por demás muestra una condición, pero más allá de la condición muchas física, gracias, de una capacidad mental para sobreponerte a esas adversidades. Exactamente, yo, bueno, ahora tengo esta nueva hijita que acabo de poner en el TikTok un video entrenando con mi hijita que me da. Yo pensaba que iba a caminar antes que mi hijita, pero bueno, ya mi hijita es una bala prácticamente y me da realmente, me inspira. Y hoy día he estado entrenando, hice un video cortito y lo lancé en TikTok porque a la gente le gusta. Bueno, día a día, pero hoy día sí me saqué el ancho y ayer estuve pues en una entrevista 3 horas en una silla de madera y me corta la circulación en una de mis piernas, pues he estado sufriendo 3 horas sentado en esa silla, pero dale, me levanté y macho nomás, hay que entrenar porque... Manja. Sí, tuve que hacerlo porque hacerte el muertito lo que hace es retroceder, ¿no? Entonces... Por eso que a mi gente que me sigue en TikTok, ahora sí, porque les he mencionado que voy a estar aquí contigo, ajá, hay mucha gente que ha sido baleada, es increíble, otras que, bueno, han tenido un accidente. Y yo les digo siempre, hacerte el muertito o simplemente pensar en quitarte la vida porque no vas a lograr caminar. No es la solución, no solucionas absolutamente nada, sino que trato de que tengan una mejor calidad de vida y trato de ayudarlos. Yo no soy ningún coach experto ni Robbins ni Tommy Robbins ni nadie, pero les trato de inculcar un poco el métele para adelante, sigue, si no vas a caminar igual tu vida vale, ¿me entiendes? Entonces todos no somos estándares. Mucha gente me pregunta y hay gente que sí, gracias a mis consejos se han recuperado. Y hay otros que necesitan su cachetada, nomás que les ha rozado la bala y no se paran porque necesitan motivación. Ah, ya. Yo sé, hay momentos donde la técnica de hacerse el muertito es útil para mí. Como por ejemplo, sí, ¿no? Estamos en un restaurante. Ya. Veo que ya nos está ahí. Pa, va, y se agarra en una balacera. ¿Qué hago yo? Me hago el muerto. Me tiro al piso, me hago el muerto. Es una buena estrategia. Es una buena estrategia para protegerte, ¿no? Pues totalmente. Sí, ya, sí. Quieren matar y ya estoy muerto. No, sí. es el cerebro. Mira, yo me atrevo a decir, bueno, llevo más de 30 años haciendo artes marciales, deportes de combate. Tú sabes que cuando te cae un piñazo en la cara, mucha gente, el cerebro se desconecta, no por una conmoción cerebral, sino por defensa. Es un mecanismo de defensa y te desmayas. Pero realmente no es una conmoción cerebral. Hay otro que, bueno, que sí, te mete un buen cohete hace desconectar el cerebro y eso es una conmoción cerebral y te desmayas. Te puedes desmayar por aire, ¿no? Que es un tráquea, el esófago, el hígado y te vas al piso, ¿no? Pero el 80% de las personas que han recibido algo todavía no saben que no son de cristal. Entonces les cae el piñazo y se desmayan. Pero bueno... justo hablando de piñazos, vi una entrevista que le hiciste a este muchacho que me da pena. Al principio Refieres a Alexis Corfiati. Sí, no lo quise denunciar porque en ese momento hablé con su hermana me explicó que estaba pasando por un momento de drogas y todo, pero necesito dinero para mi campaña, así que esta vez sí lo voy a demandar gracias a tu programa porque sale diciendo que un arma sin licencia, que tiene que demostrar lo que está hablando. O sea, él dijo que en un momento él va e ingresa a tu carro, lo pero que cuando diga, él ingresa, tenías un arma pero, y él no. Pero todo su cuento es ilógico porque imagínate que el tipo está haciendo escándalo fuera de la casa de una chica que no la ha tenido que mencionar si se la hizo o no se la hizo.
Entonces, esa es una difamación hacia ella también, una ex congresista. Y la pone en una situación muy... Entonces, no es de caballeros hacerlo. Yo fui ahí porque ahí había un niño que es muy especial. Y yo fui porque estaba haciendo un escándalo y ella me llamó. Si no, ¿cómo me entero? Entonces, llego y lo que él trató es salir corriendo. Y lo chapé. Y si tú pones en Google, tú pones... las heridas después de una pelea con MMA o con Muay Thai, con kickboxing, lo que sea, y vas a ver que yo con el codo te puedo hacer unas heridas bien fuertes. Y él no está hablando de que una pistola, o sea... ¿Pero se juntaron en el auto? Lo agarré en su carro. Ajá. Tratando de correrse. Y lo único que gritaba es: ¡ayúdenme, ayúdenme! ¡Me va a matar! ¿Tú estabas armado? Yo no estaba armado ese día, porque justo... Porque yo llegué, dijo que tú tenías un arma. Yo llegué en mi carro y mi pistola estaba en mi carro. Claro. Y con licencia. Yo ahorita estoy con un derecho constitucional contra la Azucamec. Por mi falta de renovación, que no me la quieren renovar ahora. Pero en esa época yo tenía... Todo estaba al día, entonces otra cosa, es otro tema difamatorio. Pero él dijo que igual en un cuerpo a cuerpo él no tendría problema en acabar contigo. Así como estoy, lo paro de cabeza. Así como estoy. Okay, ese tipo lo único que no sentía son los golpes, era porque en alguna vaina estaba, porque si no hubiese ido al médico legista al mismo momento, ¿no? Pero acaba de publicar un post donde dice que está limpio y se ha hecho una prueba de pelo y todo. Y está qué aquí. Bueno, me alegra por él, pero igualito tiene que pagar lo que ha venido diciendo y que demuestre que yo he estado con el arma. Hay cámaras, tenemos las cámaras de al frente de la casa. Pero sí, le metí una goma y he podido... No creo que haya gritado mucho por la puerta. Ok, ¿no? Mira, no, sí que ha salido, él fue y ni siquiera sabía, o sea, estaba tan volado que no sabía ni siquiera quién era. Y se fue un programa y tuve que ir al programa para poder defenderme, porque, mira, el Canal 4, Cuarto Poder, hasta el día de que me dispararon, estaba en el piso muriéndome, me dieron mi tiro de gracia y decían que las armas que estaban ahí, con caserinas extendidas de sicarios, porque esos tipos no eran choros, son sicarios, estaban, uno cayó con el Sordo Vite, que es un sicario recontra hiperconocido, que es el que está preso ahorita, y lo mataron acá en San Juan del Urigancho, ahí un agente de la de INCRI. Y el otro, el panzón, era otro sicario el que muere. Entonces, Cuarto Poder sale diciendo que yo soy traficante de terrenos, que yo, esas armas son mías. Yo vivo un asentamiento humano, hermano, con mucha honra. Soy provinciano prácticamente, porque llevo más de 15 años viviendo en mi mismo sitio. Me ando mechando con organizaciones criminales allá, acá, por todos lados. Y no soy todo golpes y balas ni nada. Yo les entrego mi tarjeta porque nunca es bueno hablar de uno de mismo. Yo tengo esta ONG que siembro árboles en los sitios deforestados por la minería ilegal. Mi ONG significa refugio en quechua. Ajá. Por eso que mi Waikiki y mi gente ahora, hoy en día, yo hablo, estoy tratando de aprender a hablar algo de quechua, pero es difícil. Es un dialecto, no es tan difícil. Ahora, ¿estás anunciando igual tu candidatura presidencial? Bueno, mira, eso es un tema de un juego porque... O sea, no es verdad. Uno, no es que no sea verdad. Lo que pasa es que ningún candidato existe. No existen candidatos hasta que el Jurado Nacional de Elecciones te inscribe en un correcto partido. Escriban los partidos. Entonces, sí. Tú puedes decir que yo soy un precandidato, pero toda la gente se lanza como diciendo yo soy el candidato. Pero la verdad es que de lo que hay, la falta de liderazgo, y yo lo único que estoy haciendo es que en un tema de inteligencia artificial... Soltaron, no puedo decir las bases ni esto porque lo despiden a mi brother, que ha salido de fuera y sacan un... Porque tú bien sabes cómo es inteligencia artificial, chapa, no sé, pues todo lo que escribes, todo lo que hablas, sí, sí, todo sí, lo que... Entonces salen, solamente voy a decir tres porque el otro no me gusta. Salía Antauro, Luis Miguel Llanos,
un señor de 80 y pico años que es un ex presidente, pues, que es Alberto Fujimori, y salía alguien más. Pero, o sea, de ahí, como los candidatos de perfecto. No eran candidatos, eran líderes naturales. Líderes naturales. Entonces, pero definitivamente están en mi contra, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones me ha metido una multa por una falsa declaración que la hice lamentablemente. No salía nada en mi... O sea, ¿no estarías en capacidad, digamos, estás habilitado si un partido te invita a postular? No existe el derecho... Yo defiendo los derechos constitucionales de las personas, entre una de esas es la legítima defensa. El derecho constitucional, que ni siquiera Antauro lo ha perdido, ni siquiera Abimael Guzmán lo perdió, que es el derecho de elegir y ser elegido, es un derecho constitucional que es muy difícil que te lo quiten. Pero en este momento, por ejemplo, Vizcarra no puede postular. No, eso ya es cuando se hace una denuncia constitucional a través del Congreso por un acto que vaya en contra de la investidura presidencial. O sea, que no puedas ya de... ya. Y es más, ahorita también lo que está sucediendo es que con reglas de conducta y con apología al terrorismo, yo sí quisiera que Antauro corra, porque me gustaría... ¿Te gustaría tener un candidato como Antauro? Me gustaría hacer un debate con él, pero lo que sí yo no puedo creer es que los candidatos que hay... De los eventuales candidatos, ¿con cuál te ves que podrías de repente aunar fuerzas? ¿Con Antauro? No, con ninguno, no, con ninguno. No. Lo que pasa es que Antauro divide entre razas, colores, no creo que sea... Pero también tiene como estándar, igual que tú, el tema de la batalla contra la delincuencia, que a estas alturas parece, claro, una batalla perdida. La mano dura. La mano dura. Pero el autoritarismo. No le creo. Yo estuve con él en La Cana varias veces. ¿Compartiste con él? No la compartí, pero lo he ido a visitar. Lo fui a visitar bastantes veces. Salieron en las noticias diciendo que era financista. De su misma gente, yo... Cuando comencé a tener esas conversaciones, comenzaron a visitar los políticos típicos, ¿no? Como Acuña, como el este, como el otro. Entonces, es más de lo mismo. Eso que dice que o sea, ¿qué delincuentes van a...? Si tiene un montón de delincuentes de en sus tropas. O sea, yo por ahí conozco algunos que ya tienen sentencias. O sea... Entonces yo digo, ¿cómo vas a combatir la delincuencia con una manera delincuencial, hablando del terrorismo, haciéndole apología al terrorismo, como diciendo, eso está muy mal, y eso yo sé que podría descalificarlo, pero yo prefiero que no lo descalifiquen, porque el Perú tocó fondo, tiene que tocar fondo como un candidato como él. Porque la venganza política, y justamente hablando de esa deuda social que existe en el Perú, la gente quiere vengarse del Congreso, quiere vengarse de la clase política. Entonces a él lo ven como diciendo, ah, ese no te gusta, bueno, toma, te lo voy a poner, ¿no? Cosa que también pasa conmigo. Así que... Sí, pero dices que no eres candidato, de hecho que no, pero él tampoco. Pero ganas tienes. Lo que pasa es que mientras seamos precandidatos, y él también, porque su partido así se llama Antauro, y el Jurado Nacional de Elecciones y Salas Arena nos quiera ver la cara de estúpidos. O sea, Antauro y su ideario y sus temas que ha presentado, ya depende de los peruanos, porque la verdad que lo que sí estoy proporcionando es un software y un hardware que va a supervisar el Jurado Nacional de Elecciones. Lo tengo y lo voy a poner en uso. Y lo has adquirido donde fuera, me imagino. Claro, lo adquirí afuera porque fue un regalo. Solamente se necesita el dinero y los empresarios. ¿Te regalaron un software afuera? Es un software y un hardware que lo único que hace es como si tú tuvieras esa camarita del WhatsApp y al acta le tomas la foto. Esa foto no la puedes cambiar para nada, ¿no? Pero lo estoy resumiendo en eso. Es mucho más complejo porque hay una sala de cómputo. Uy, esa está... Entonces, no vas a poder cambiar esa foto. Así quisiera, ¿no? Entonces, vamos a saber fraude. Quién gana antes de que el Jurado Nacional de Elecciones saque su... Entonces, porque para no chambear por las puras, ¿no? Porque imagínate que esa es una muy buena campaña y el que cuenta los votos... Lo malo es que el Perú se vive en zozobra siempre. Nadie sabe qué cosa es verdad, qué cosa es... Nadie sabe realmente. ¿Te sientes cómodo con el calificativo o el apodo de Van Damme? No, bueno, por supuesto, me gusta. Lo que pasa es que el Van Damme...
trascienden más. Imagino que en la calle te dicen Bandán, nada más. No saben que me llamo Luis Miguel Llanos. A veces se creen confunden. Creen que te llamas Bandán. No, Bandán, dame tu llave. Dice, Bandán. Pégame, Bandán. Pero no, métele bala. pero dice, lo que me falta es, creo que hacer un merch de tu merch de Bandán peruano. De Bandán a Luis Miguel Llanos, porque hasta claro. José Miguel, Miguel Ángel, se confunden. Y pero bueno, el personaje existe. El personaje también va a trascender un poco a través de un amigo que está produciendo un... En una plataforma va a ser una película. Yo recuerdo que hace ya un incluso durante pandemia o tal, comentaste que habían plataformas de streaming que habían tenido tus los derechos de tu vida o tal, o lo que te había sucedido, para contar esa ficción. Sí. ¿Eso está encaminado? Eso ya prácticamente tengo que ir ahorita, prácticamente en unos meses. ¿Pero tengo que ir a México. ¿Película o serie? Es una película. Vaya. Lo que pasa es que la habían complicado un poco porque querían hacer un... un documental. Quisieron hacer un documental y querían investigar y acá demora mucho. Entonces ellos estaban esperando que sentencien, que hable el que está preso y digan que sí, lo mandamos a matar y que bla, bla, bla. Entonces ahí como que... Pero ahora se van a mandar a hacer una película, ¿no? Pero también aprovecho en... Mira, por no ser una persona que... Bueno, yo no trabajo para el gobierno. Ajá. Me llega información, pues, ¿no? Siempre me llega... Sí, la gente confía en mí, me llega bastante... información, a veces gente que también comparte a través de la ONG, me han regalado para los refugiados de, porque todo el mundo ahorita en plena guerra, no estoy cambiando de tema, pero la geopolítica tiene mucho que ver en el Perú, porque estamos dentro del mismo planeta. Los refugiados palestinos tenemos a través de la ONG 5 hectáreas entre Perú y Ecuador, que es un sitio comercial que es en Aguas Verdes, que se las estamos donando y vamos a ver si es que algunas personas con origen palestino apoyan a construir un lugar comercial para los palestinos, porque hasta ahorita yo no veo ninguno de los países que, o sea, todos tiran cohetes, pero nadie los recibe como... Pero mínimo, al menos hago mi puntito, mi granito de arena, que aprovecho tu espacio en, claro, en que tenemos a través de la ONG, aparte que a través de la ONG la inversión está asegurada, porque no solamente sembramos árboles o salvamos animales en peligro de extinción, pero claro, también podemos, tenemos una afiliada en California. Entonces, bueno, te vamos a ver. Tengo una duda. A partir del tema que tuviste, te he visto con andador, te hemos visto recostado, hoy ya avanzas con un bastón. ¿Vas a retornar a caminar con normalidad? ¿Estás en ese proceso? ¿O de repente ya hasta acá llegas? Sí. ¿O cómo llegas? No. Bueno, como bien lo dijiste hace un rato, muchas cosas están en la mente. El decir... No puedo, los obstáculos existen, ¿no? Mi último video que lo he hecho hoy día, estoy caminando encima sobre un colchón de aire que me quita la estabilidad, pero estoy caminando ya, o sea, todavía tengo una discapacidad, obvio, o sea, pero ¿Qué eso te pide tomar medicación diaria? Uf, pero he reducido muchísimo. ¿Cuánto llegabas a tomar en un día? ¿Para qué? Mira, ¿para dolores? Para dolores, sí, recuperación. Sí. Lo que pasa es que al inicio... calmantes, la gente no sé sedantes. Si puede entender lo que... La columna es como si yo te sacara todas las muelas y los dientes y te dejo los nervios afuera, ¿no? Entonces la columna son dolores fantasmas que se llaman neuropáticos. Pero yo tomaba aproximadamente, ¿qué? Unas 150 pastillas diarias. ¿150 tenía... pastillas diarias? No seas, ¿de verdad? Sí, porque tenía... ¿Pero qué tomabas primero... cada 5 minutos? No, imagínate, mañana, o sea, al desayuno, almuerzo y comida, y encima tenía que tomar hepatoprotectores. Claro, para poder cuidar el estómago de todo, claro, eso. Claro, ¿no? Omeprazol y todo eso... El seguro solamente supuestamente paga el 80%, pero ese 20% me hacía hueco, porque era como que... Y tomaba tramadol, tomaba opioides, tomaba todas estas... pero comencé a reducirlo. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuánto es tu dosis? Bueno, claro, si saco las vitaminas, tomo 5 al día. 5 o 6 pastillas. Otra cosa ya.
¿Y, sí, y qué vitaminas utilizas tú? Claro, magnesio, zinc, claro. Necesito... Porque ahorita estoy haciendo lo que es rico en plasma en plaquetas, plasma rico en plaquetas y concentrado, sí, plasma con ozono en la herida en donde estuvo. Ahí eso me ha ayudado bastante, me he hecho también una intervención. Me imagino que también debes tener una dieta especial. Bueno, la dieta, yo prácticamente he bajado más de 20 kilos, ya. Pero si me ves en mi TikTok, o sea, estoy con un cuerpo atlético para la edad que tengo. O sea, has ganado masa muscular. ¿Cuántos años tienes? No, yo mi peso, mi masa muscular siempre la he tenido. Lo que he reducido es la grasa. Entonces me veo más marcado, porque a mí me gusta estar un poco más grande, pero no me... Yo ya estoy en mis 50 años, entonces yo creo mucho en eso, ¿no? Y no juzgo a nadie, pero yo creo que el estado físico y el estado mental van en paralelo. Si tú quieres salir de algo en el cual yo tengo que estar en mis óptimas condiciones, también hacer un hincapié que me hice células madres con un doctor Centurión, que gracias a Dios por mediático consigo alguna de las cosas en cáncer. Claro. Porque es muy caro y me da mucha pena de la gente que me habla. Hay gente que realmente ha entrado caminando y por una malpractice ha salido desconectado, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay un espíritu de cuerpo, llámenle megapolio o lo que quieras, pero los doctores que hacen una malpractice no les pasa nada, al menos que salga en las farándulas como lo que acaba de pasar, que le hicieron un tema cosmético. Sí, claro. Y boom, chao. Que probablemente tampoco pasa nada. Y tal vez con no todo pasa nada, porque a veces la escuela, a veces la justicia funciona así, ¿no? Pero ustedes, indignado, aunque no crean, o sea, la prensa en general y los comunicadores a veces son los que crean la justicia, porque si es anónimo, a mí me da pena. Ayer yo también hablaba de eso, porque estoy consciente de que yo estoy seguro que hay un 30-35% de inocentes presos, gente que los han sembrado, que los han acusado, yo la conozco. Siempre dicen que en la cárcel no hay culpables, ¿no? Ah, no. Siempre no, si le preguntes a ellos, sí, no. Mira, pero lo que dice Fujimori también, ¿no? Los casos en sí, en general, en la cárcel, por los delitos que se han cometido. Por eso es que el crimen organizado está bien organizado, porque tienen el dinero. Claro. Y bueno, eso los conecta de alguna manera y tienen mucho poder. Y la verdad que un subsistema ilegal y corrupto funciona mejor que el gobierno, que casi todos los aparatos estatales. Sobre la recuperación que tienes, que ya puedes andar y tal, hay una duda que expresa la gente y te lo tengo que hacer llegar. ¿Sexualmente estás activo? ¿Te manejas? Mira, eso ya quedó definitivamente en pasado. Es una buena pregunta, porque a mí la bala me cayó en la T11. Claro. Y quiere decir que es tórax 11, que si me hubiese caído, bueno, al principio hasta las manos me daban espasmos, y de la T11 para abajo yo no sentía nada. Yo tenía una sonda metida en el tema. Yo nunca se me hubiese ocurrido saber si es que funcionaba o no funcionaba, ¿no? Después de haber sido un Stallion, o sea, y yo estar así como que... Un Stallion, ojo. Guarda. Y yo digo, no puede ser. Pero yo comencé con la mente... O sea, hubo un periodo donde tenías el muñeco muerto. Tenía una sonda metida ahí, o sea que pero no había forma. De repente forma. Era lo último que se preocupaba. Pero ¿no? Comencé a hacerte coquillitas. Comencé a tocar, a apretar la manguera y comenzaba a sentir. A ver, y chavo, poco a poco la manguera. Yo al principio mentía, porque los doctores me decían, ¿sientes? Me tocaban en los pies, yo le decía sí, porque estaba mirando un reflejo. Pero no sentía. Y bueno, esto es lo que lo hace raro, ¿no? O sea, ahorita tengo una hijita. O sea, tengo una hijita porque de un año y pico. Porque hace un año y pico ya estás entonces funcionó la manguera. Pero ahora lo que estamos prácticamente, yo vivo casi no como un monje, pero yo donde estoy me interno espiritualmente y físicamente, entreno, duermo, entreno, como bien, entreno. Entonces cuando llego a Lima, darme el gusto de romper la dieta y me trago un panetón, me trago los dulces que hay, todo. Pero la verdad es que prefiero hacerlo
todo el fin de semana, comer basura, lo que sea, y ya después te limpias. Claro, es como meterte una bomba, ¿no? Chupas a morir un día y dejas de chupar, pero si tomas un vaso de whisky todos los días, claro, te va a hacer mucho ahora más daño. Ahora hablabas un poco de los permisos de armas hace un momento. ¿Tú actualmente tienes permiso vigente? ¿Te muestras tu fiel? Bueno, yo prefiero que me metan preso o ganarme un rollo administrativo, porque en la proporcionalidad el delincuente no está con licencia. No. Entonces, si yo ahorita estoy con un tema con la superintendencia, que gracias a ellos las armas han llegado hasta Ecuador y ha afectado hasta la región, la incapacidad. Guarda. Ya sé que sacaron al anterior superintendente, que puesto a dedo, que encima debería ser por meritocracia, no por dedo. Pero lo que se necesita es que la superintendencia haga su trabajo, y no lo está haciendo, y está cobrando muchísimo por todos los... Entonces le dan licencias hasta gente que no tiene en lo absoluto. Yo tengo un peligro inminente, porque justamente estoy metido en contra del status quo, estoy metido en contra de la gente de poder, de mafias y todo. ¿Me quieren dar vuelta? Bueno, pues intenten una vez más, ¿no? Si quieren. Pero yo hubiese tenido mucho más chance que vengan a dispararme de frente que a que se hagan los locos, porque yo por cada tipo feo no voy a sacar el fierro, ¿no? Entonces, claro, si no, gracias a Dios, pues. Pero hay que agradecerlo, porque si no ahorita han sacado el fierro. Vienen así los en moto y me empiezan a disparar, yo tengo mucha mejor reacción que me vengan a disparar y que me caiga una o dos, pero me los quemo. Yo nunca olvidaré un consejo que tú diste alguna vez o sobre cómo te manejabas, que era de que si tú llegas a un restaurante, un evento, tú te sientas en la esquina. Porque decías que de la esquina, la visión, tu espalda está cubierta, digamos, y te deja una visión amplia de todo el lugar, que te permite una reacción inmediata y además protegerte y tal. Esos son entrenamientos tácticos, ¿no? Sí, o sea, aquí tengo mis compañeros de armas que entrenan como comandos, pero yo he entrenado lo que se llama gunfight, o sea, lo que es pelea en la calle con armas, que es muy distinto al tema de ser un comando y no ser, o sea, es completamente distinto. En la calle es como el vale todo, pues no, tú puedes ser cinturón negro en lo que sea y con reglas todo cambia, pero en la calle te tropiezas, la piedra, la botella, la mordida, lo que sea, es otra cosa, igualito. Claro. Es con armas. Tú tienes que saber disparar con una sola mano, tú tienes que aprender a disparar de algunas maneras reactivas. Cuando el oponente, el sicario, el ladrón, está bajo los efectos de alguna sustancia, ¿es más fácil para ti o es más complicado? Es más complicado, porque si es que no le das en sitios vitales, él no siente siente el tiro, pues, ¿no? O tampoco ni siquiera se preocupa. O sea, porque una persona va para adelante, ¿no? Claro, va para adelante, va disparando, o sea, ¿no? Si es que dependiendo del calibre que tengas, por el stopping power que le llaman, o sea, tú le disparas con una 45. En lo que pasó en la última que me agarraron a balazos, el tipo estaba con chaleco. ¿Cómo fue exactamente esa última, para que la gente un poco proyecte, claro, la película? Me gustaría saber. Yo estaba esperando, había un río que lo han cortado hace muchísimos años, en Ecuador, una minera. ¿Ya? Lo cortó y desvió esa agua ya usada, la desvió al río Tumbes e intoxicó todo el río Tumbes. Entonces yo estaba en ese sitio esperando un chivolo que tenía un dron. En esa época no todos tenían dron, y ese, claro, venía desde Máncora. Entonces yo estaba ahí esperando, y me centraron y vinieron dos sicarios. Uno me puso el fierro prácticamente acá y yo le agarré la pistola, por eso tengo este dedo así. Le agarré la pistola y de frente dispara tata dos veces, una acá y otra en el cuello, que la cadena me salva porque cayó en la cadena. Uh-huh. Si no, me cortaba la aorta y no la contaba. Y a este le disparo, porque saco y de corta distancia le disparo. Guau, esa reacción es inmediata. Cae, claro. Pero el otro, que estaba que metía bala todo y no le daba nada, justo una balita atraviesa mi vaso, mi pulmón, y rompe la vértebra y daña la médula, y me caigo, o sea, pierdo las piernas. Y en ese momento también, como estaba en la T11, no tenía tanta puntería. Yo lo vi,
Pero dije, si disparo y doy, me bajo un niño, brother, hay que dejarlo ir. Y lo rematé al que estaba, que se quería levantar, ¿no? Pero hubiese tenido más chances que se hubiesen sacado el fierro desde las motos. Porque normalmente a los sicarios vienen y de frente claro, van disparando desde antes. Te acribían, vuelo, te agregan, claro. Pero como no son tan punteros, disparan 20, 30, te caerán 2, 3, ¿no? Pero yo hubiese preferido que me caiga en la cara y me quite un poco de pepa que me caiga en la columna y me deje tan adolorido como lo que he pasado. Has abierto, ¿no? Yo sin la cara no. A través de estas circunstancias has abierto un gran tema, porque mucha gente habla sobre cómo acabar con la delincuencia. El delincuente común, de repente, el día a día, extorsionadores que llegan a amenazar negocios de todo tipo. ¿Qué hacer contra eso? Porque los planes, a ver, llegó Porky, que era un candidato, digamos, de derechas y tal, que decía que la mano dura, que iba a traer 10.000 motos y no sé cuánto, no pasó nada. Cuando tuvimos propuestas de izquierda, tampoco pasó nada. Parece que no hay una solución y mientras tanto la delincuencia sigue incrementando. Payasos, tienen la solución, siguen llamando seguridad ciudadana cuando esto es seguridad pública. Yo no me canso en decirlo, porque un policía es un funcionario público, el fiscal es un funcionario público, el juez es un funcionario público, el Ministerio de Justicia es un funcionario público. Seguridad ciudadana, serenazgo, cortar árboles, cortar el pasto. Entonces ellos siguen hablando como psicólogos y no como psiquiatras y no quieren recetar. Y cuando no quieren recetar es porque no quieren salir con muertos en su gestión. Aparte que Porky no es nuevo, Porky era dueño de Seguridad Nacional y tenemos, no sé, tiene que como 30 años inscrito del partido y él era regidor. O sea, tampoco no es como que uy, no la conoce y no la sabe. Por supuesto que sabe y no se enfrenta contra el Ministerio, por ejemplo, del Interior. Yo a veces los llamo pavos, a veces los llamo lo que sea, pero otra vez, no es meritocracia, es a dedo. Uh-huh. Y la DIGEMIN, que es la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que tiene un presupuesto enorme, no combaten la delincuencia, porque yo lo digo y estoy casi seguro, porque estoy segurísimo de lo que estoy diciendo, que el caos, la delincuencia común que existe en la calle, ayuda a que nosotros sigamos siendo una cachina y puedan comprar los recursos naturales a precio pastelero, mañas, porque no claro. Puede ser que yo considero que no quieren acabar con la delincuencia y no lo quieren hacer y sigue pasando. ¿Qué pasó? Ya pasaron 3 años del gobierno de la municipalidad, las motos y lo que sea. O sea, hay, la policía trabaja. Y te digo, solamente para que quede bien en claro, mira, en Tumbes, la DIVIAC y toda la DIVINCRI, todas las organizaciones criminales en Tumbes, ni una sola está en la cana. Eso es obviamente corrupción. Entonces, en el Perú, lo que existe es la impunidad sobre la impunidad. Entonces, mientras tengamos eso en los fiscalizadores, que la mayoría de congresistas están pintados y no representan absolutamente nada, ellos deberían de fiscalizar. Tienen todo el poder de ir y ver los polvorines de las... ¿De dónde salen las granadas? Vayan a hacer un las piñas. No, simplemente las piñas, vas al ejército, vas a eso y le haces un inmediatamente... Vas con ellos tienen el poder de hacerlo y le haces una auditoría y sacas y faltan, ¿dónde está? No, boom, se incendió, se quemó y bueno, borrón y cuenta nueva. Ahora que justamente trabas ese tema, me gustaría especificar un poco, hablando de una eventual candidatura política, de repente no como presidente, pero de repente alguna tienda política te invita o tal. Sí. ¿Cuál es el esquema político del Bandán peruano, de Luis Miguel Llanos? En el sentido de es de izquierda, es de derecha. Sí, que la gente está preocupada en cuál es tu línea política. Exactamente. O de cómo te consideras, por último, ¿no? ¿Qué tinto yo política? me considero peruanista, me considero un ser humano, no me considero un copy pega. Uh-huh. De que yo derecha izquierda, para mí no existe. No puedes agarrar políticas de Europa y decir aquí estamos de izquierda. O sea, yo sé que entiendo que políticamente correcto es decir no, yo soy centro, yo soy esto, yo sé, no eres nada, brother, lo que eres es lo que vas a hacer y cuál es tu plan. Cuando tú muestres tu plan y cuando no tengas un plan, entonces
plagéalo, pues, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. En el Perú, la gente compra sus títulos, la gente compra... Nada es real. Entonces, tú tienes... Yo no tengo ningún sentido. A mí me han dicho facho, me han dicho esto, pero lo que sí saben es que no me va a temblar la mano. Lo que pasa es que la gente tiene miedo... Tiene miedo, yo no soy un antabro. Oye, es una buena... Te propongo mi línea política. Esa es una buena frase, esa es una buena frase. ¿Eh? Te propongo, ¿cuál? No, la que acaba de tirar. A mí no me va a temblar la mano. Buen eslogan. Claro. Porque la gente ya te conoce y sabe que nunca te ha temblado la mano. La propuesta política no, pues. que yo propongo y que creo que faltaría en el Perú en realidad, porque no la escucho, de repente tú coincides porque me agrada a dónde vas en ciertos puntos, pero creo que el Perú ha perdido soberanía. Exactamente. Con respecto a tratados internacionales, etcétera, pero no solamente una soberanía que algunos quieren usar como ay, hay que salirnos de ese tratado para no sé cuándo. En general, soberanía económica, dependemos de nuestros recursos de afuera, hay muchas cosas. Segundo, hay un tema también de que sí siento que hace falta un autoritarismo en el país. ¿Por qué? Porque ya nuestra democracia está en un ocaso, como está en muchos otros casos también en otras partes del mundo. Entonces, como que faltaría en ese lado una refundación de lo que nosotros entendemos como el país. Ya lo estamos terminando de arruinar. Exacto. A nivel de país, a nivel de Lima, a nivel en general. Situaciones drásticas, medidas drásticas. Y lo que has dicho me alegra mucho porque estás desprogramado, porque eres una persona leída. Gracias. Lo que hablas de la soberanía es cierto. No puede ser que nuestro... No, el banco soberanía, de reserva, autoritarismo y nacionalismo. Exacto. Eso hace falta. Mira, pero tú lo llamas peronismo. Han estigmatizado... el nacionalismo, o sea que no lo puedo utilizar. Es por la culpa de Antauro, en realidad. Porque no es Antauro, es su hermano, ¿no? Que usó el nacionalismo y de nacionalista no tuvo nada. Le vendió un poco más y le venden Machu Picchu a total. No, entonces, bueno, yo voy a lo contrario. Pero, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ¿por qué siendo productores de oro, nuestra reserva no está en oro? Porque está en dólares. Está cuando correcto. $100 cuesta menos de 55 centavos de hacer un billete de $100 para Estados Unidos. Quieren privatizar el petróleo. Pero quieren, o sea, todas esas cosas son, por eso que yo digo peruanista, porque trato de crear un poco de orgullo, porque yo no lo, me muero repitiendo la frase, el enemigo de un peruano no es otro peruano, sino es el sentimiento de inferioridad que existe. Y que si le va bien a uno, de repente se siente mal. Pero lo que yo quiero, si hipotéticamente llegáramos, porque es una visión, ser presidente, querer ser presidente, si con buenas intenciones, es como querer ser Superman, como querer ser, tratar de ayudar a luchar por la justicia, porque es algo digno, pero hay gente que va con malas intenciones, obvio. Pero pongamos en un hipotético caso que yo soy presidente, por supuesto que la soberanía la vamos a respetar, porque acá tiene mucho que ver transnacionales, multinacionales, que ya cuentan con nuestras reservas, que ni siquiera las hemos explotado de oro, que ya son suyas, según ellos. Totalmente. ¿No? Entonces, estamos amarrados en varias cosas, y bueno, yo no quiero sonar no soy una persona que va a quitarle los derechos constitucionales a las personas, al contrario, yo lo he dicho, yo creo que la libertad de las personas, hasta si ellos, yo creo que hasta en la legalización de la marihuana, creo en la legalización, no consumo, pero hay que darle toda la información. ¿No tendrías problemas con que la gente esté ahí metido en su tronchito? No. A mediodía, después del almuerzo, para que se engrase. No, es su vida, pero que van a firmar, como se hace en Holanda, van a empadronarse y se va a pagar impuestos. Porque pedía a Johnny Lescano en su momento, en su candidatura a presidencial, también decía que, por ejemplo, que la gente que ve porno se empadrone. Eso está duro. Porque sí. Yo no llegaría a... ¿Está duro Johnny o la gente que ve porno? Yo creería que la gente sí debería ver porno tranquila. No, o sea, lo que tú te metas al cerebro y tú hoy día tú puedes hacer lo que tú quieras con tu control remoto. O sea, claro. Ahorita ni nadie creo que se va a meter en hacer a fiscalizar lo que tú puedas ver y lo que tú puedas meterte. Por eso mismo, lo que sí es en lo físico, ¿no? Mira, yo no es que esté en contra, pero a la ludopatía, por ejemplo, sí. Todo el tiempo están metiéndole a la cabeza. La gente, la ludopatía es una enfermedad. Y tú ves en los canales de televisión incentivando a la ludopatía.
El libertinaje y la libertad, hay dos cosas completamente distintas. ¿Tú harías puedes una ser zona libre? Rosa? ¿Perdón? ¿Una zona rosa? No creo que se necesite, pero yo creo que la prostitución es una de las profesiones más antiguas del mundo, pero en un hipotético gobierno mío no se necesitaría que una mujer se venda, porque vamos a tener realmente, vamos a pagar esa deuda social y vamos a cuidar a esas personas que necesitan, o sea, pero no les vamos, pero estás enfocándolo en el caso de la necesidad. De repente hay alguien que lo quiere hacer porque le gusta, porque le place, y de repente bueno, hay chicos que si no se atienden no tienen otra opción. No lo señales tampoco. Mira, es un tema, es delicado. Yo soy psicólogo criminalístico. Sí. Las adicciones, tanto sexuales como adicciones de drogas, te conllevan, lo que se le tiene que dar a la gente es la información y decirle, continúas con esto, puede pasar esto, el cerebro le pasa a esto, porque realmente en un examen de un cerebro te sale, cuando tú fumas demasiada marihuana, todo esto, te hacen un examen, un spec con colores y te sale la irrigación del cerebro. Entonces existe una consecuencia, como lo que existe en el alcohol, pero la gente que, oye, hay botellas de 700, de 1500, de 2500 dólares de alcohol. Entonces el alcohol también, ¿qué cosa? O sea, ¿el alcohol no es una droga? Por supuesto que es una droga social, y hay gente que es alcohólica social que todos los fines de semana chupa y no se pueden divertir. Aguafiestas siempre lo he sido, pero yo le he dicho a mis amigos, a ver, este fin de semana no chupemos en la playa, a ver si nos divertimos. Y ay, no jodas, man, o sea, no venga. Pero si te han botado el... No, pero siempre lo he dicho, o sea, todas estas cosas naturalmente tienes que, por eso que yo vivo tratando de dar el ejemplo, porque practico lo que predico, y escoges lo que tú quieres ser, porque yo no creo que consumiendo alcohol al mismo tiempo vayas a poder ir al gimnasio, vayas a poder tener el músculo en sí. Es vida, es vida, o sea, eso te salva, porque tener extremidades fuertes al momento de un choque, un accidente, lo que tengas, te va a ayudar a sobrevivir, vas a tener una mejor vida, te vas a ver mejor en el futuro haciendo una vida sana, tu desempeño también. Claro, entonces ya, pero no es que sea autoritarismo, o sea, yo sí quiero darle la información a la persona y que elija si quieres ser un consumidor, está bien, firma, te conviertes en uno y legalmente compras tus cosas y pagan los impuestos, ¿no? Pero en el tema de la pornografía, eso va cada vez más. Y lo que pasa es que la dopamina, tú no puedes vivir con la dopamina en alto, porque de pronto ya cambias de tanta porno, comienzas a cambiar a pedofilia porque te mueve, entonces agarras fetiches, porque la mente, la adicción va creciendo fuerte, porque tu dopamina ya, igualito como yo cuando tomaba... Es como la tolerancia. Exactamente, yo tomaba el tramadol y no me hacía nada, ya tenía otra más, buscando algo más y tomaba fuerte. Otra más, y ya. Tomaba, ¿qué? Hasta llegué al punto de bueno, has comentado que has tomado 150 pastillas diarias. Claro, si tomaba, me metía la sangre parches de... Tenía parches de morfina. Mierda. Tenía morfina. ¿Y no te generó una adicción? ¿O has tenido, que luchar contra la abstinencia de alguna manera? No, tuve abstinencia. La tuve muy fuerte cuando comencé a dejar estos opioides. Sobre todo la morfina. Era bien, bien brava, porque me pegaba parches. Me ponía los parches y los parches como que te daban una cierta satisfacción. Es que estos parches te brindan como la administran constantemente. Claro, sí, te van volviendo a tirar Cuando lo tenía en la vena, si fuera por mí, yo hubiese estado apretando, pero yo tenía que apretar para llamar a una licenciada para que me vuelvan a meter morfina, tramadol. Pero ya depende cada uno de salir de su laberinto. Pero yo lo que sí trato de inculcar es que yo creo que una vida saludable te va a traer mejores hábitos, y esos hábitos te van a convertir día a día quién eres. Está bueno, está bueno. Porque hay preguntas que tengo. Preguntas de la gente están sí, están buenas. Por favor, hay sí. Una lista de preguntas que tengo yo, de inquietudes, preguntas vale. Cortas, respuestas cortas. La primera es Fujimori libre. ¿Lo apruebas? ¿Te parece? ¿Te parece que debió cumplir?
¿Cuál es su opinión al respecto? Lo he dicho antes, o sea, su hija creo que casi me demanda por difamación, por decir una cosa. No soy fujimorista, pero es una persona que creo que a su edad y a lo que hizo y lo que pasó, nosotros no tenemos una máquina del tiempo para regresar y arreglar las cosas. Yo tengo familiares muertos muy jóvenes y no podría regresar. No hay forma de... Lo que hay que hacer es tratar de aprender de nuestros errores y ir para adelante, ¿no? Si les pareció... O sea, ¿no te incomoda su libertad? No, para nada. No, okay. Me incomoda su libertad. ¿Servicio militar obligatorio? Depende. No es obligatorio para todos, pero la vagancia es un tema que otra vez estamos hablando de hábitos. Yo creo que la gente hay que incentivarlos a que se inscriban. O sea... ¿Tipo los 90 cuando había batidas? Mira, cuando... No, tanto no, porque eso es un secuestro. Sí. Es un secuestro meter a un chibolito y sobre todo pagaban patos los que no tenían... Claro, no, si no estabas estudiando... No los limeñitos, hijos de... Todos tenían siempre a alguien que los sacara del servicio. Pero como en Estados Unidos... Te doy estudios, te doy esto, te doy el otro, te ofrezco carreras, te ofrezco mejorar tu salud, te doy una buena alimentación, que no se tiren la plata porque se la tiran, no te doy unas botas asquerosas que te van a malograr las rodillas, no te doy un uniforme de plástico, sino te voy a dar orgullo, te doy versus estar hueveando en la calle, ¿no? Si es que no estás estudiando, si no estás... Velasco Alvarado. Es un pobre imbécil. Es un enano que, brother, o sea, yo tengo una historia muy cercana a él. Quema los polos. Ese tipo, estoy casi seguro que fue un complot. Yo me llamo Luis por Luis Banquero Rossi. Mi padre trabajaba con Luis Banquero Rossi y lo mandaron matar en su gestión. Y no fue el enano de 1.50 m que lo mató. Estoy 100% seguro de eso. Y lo que pasa es que a la gente no le gusta investigar. Pero esos crímenes, tanto hablan de crímenes de Estado. O sea, no había necesidad de quitarles las tierras a la gente que ya producían, sino había que darles tierras que sobraban al resto de gente para que cultiven lo mismo. Con todas las... Si el Estado tenía que ayudarles, los tenía que ayudar porque... Algodón, choco. Pero había haciendas donde la gente estaba trabajando en condición de esclavitud. Eso es un problema que cuando se puede, esclavitud ha existido en casi todo el planeta Tierra, de los mismos africanos contra los mismos africanos en Asia, hasta actualmente hay esclavitud. Actualmente sí, claro. Esclavitud. En 2024 hay esclavitud. Los chinos que aquí quieren hacer, que están preocupadísimos por el Perú, por favor, que se preocupen de su 1.000.000 y pico de chinos que ahí también hay muchos que viven en cuevas. ¿Me entiendes? Ya, pero las haciendas había esa condición. Pero lógico, ¿qué hacemos? Vamos a regresar a las haciendas. O sea, no podemos hacer nada al respecto. O sea, lo que tenemos que aprender es hacer las cosas bien. Los que han debido es quitarles a los esclavos, hacerles pagar y seguir produciendo, pero no vas a matar la gallina de los huevos de oro y encima, o sea, ¿fue un éxito o no fue un éxito? Porque si hubiese sido un éxito, yo lo aplaudo, pero no fue un éxito, fue tremendo, o sea, la recaudación cayó y hoy en día hasta hoy... Pero cuando dices que acabaron con la gallina de los huevos de oro, parece que sí era un éxito antes. Pero hemos perdido, por ejemplo, el oro azul, que era el pescado, ya no existe. Ya pasó para lo que tú decías, para la soberanía. Ya pasó para otros. Igualito va a pasar. Mira, cuando éramos la primera potencia mundial de harina de pescado... Pero ya te fuiste 2 kilómetros. Nuestros propios indígenas no comían proteína. Exportábamos proteína al mundo... Y no le dábamos ácido fólico, no le dábamos aminoácidos a nuestros propios peruanos que vivían en los Andes o en la selva. Entonces, siempre ha habido una desigualdad y yo no creo que haciendo un te quito para darle resuelves la cosa. Porque ya lo acabas de ver, Chávez hizo lo mismo. Chávez hizo lo mismo y no sé en qué se encuentra el país, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿el pobre es pobre porque quiere? No, eso es imposible. El pobre necesita la ayuda, definitivamente para eso existe el aparato estatal.
yo le llamo eso una deuda social. Se le tiene que dar las herramientas. Una vez que le das las herramientas y sigue siendo pobre, es su culpa. Pero yo la conozco, conozco muy cerca el tema de no tener, de no tener un mango y conseguírtela, y es cosa difícil, es muy duro, y sobre todo si te haces de familia todavía. Pero por eso mismo, el país es muy rico, es muy rico. Esto no es El Salvador, que no tienes un mango, o sea, ellos solamente venden electricidad, no saben cómo hacerla, ¿no? Pero Bukele es un muy buen administrador del dinero. Pero al final de todo, nosotros tenemos suficientes recursos para que ningún peruano se quede sin un buen teléfono, sin estudios. Eso es primordial. Y primero se piensa en la gente antes que pensar en las empresas transnacionales. O sea, yo creo que es fácil hacerlo y con la tecnología se logra. O sea, no, ahorita están habiendo un robo increíble de millones de millones, y esa gente, la impunidad los cubre. O sea, ¿quién metió realmente preso a Nadine y a Ollanta? Fue alguien que lo denunció en una fiscalía de Nueva York del Este por lavado de activos y lo metimos en cana. Pero el Perú lo sacó, el Tribunal Constitucional lo sacó de la cárcel, y hasta ahorita justicia que tarda no es justicia. Entonces, tenemos un problema de impunidad, de que solamente con lo que estamos perdiendo de corrupción... Pasa con Dina, ¿no? Tendríamos... ¿Perdón? Pasa con Dina. Imagínate, ¿no? Yo creo que... bueno, ¿te parece que lo está haciendo bien? Yo sé que Dina a propósito ha enseñado los relojes para poder correrse y dar a hacer un asilo político caleta antes que le caiga su denuncia constitucional. Wow. ¿Quién la va a asilar? ¿Quién la va a asilar? México. No, México la odia. La odia. No creas, ¿ah? Hay muchos países, Irán. Que... por eso sí, que nosotros... Irán. Por vale. Eso que, hablando de la soberanía, hay países que la van a recibir con los brazos abiertos. Y ella ahorita, sin denuncia constitucional, es el momento para correrse, porque enseñar los Rolex fuera del Perú no es una cosa tan grave como que le caiga su denuncia y la demanden, porque presa va a ir. O sea, terminando su esto va a ir presa por haber mentido en varias cosas, ¿no? Pero ahorita, si se arranca en uno de estos viajes, le va a dejar al Congreso con un 4 o 5% de aprobación, le va a dejar la papa caliente al Congreso, y el Congreso también, los congresistas tienen su jalan agua para su molino. Maña. ¿No? Oye, la gente acá también está preguntando seguido sobre qué opinas en un eventual gobierno tuyo de matrimonio homosexual. Bueno, pues cada quien tiene su rico, su, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con el gobierno, creo yo. O sea, eso es algo particular. Salvo o sea, el gobierno, ¿qué puede hacer? O sea, los que el legislativo, partiendo que acá no se puede. El poder legislativo es a quienes le tienen que pedir si yo apoyo o no apoyo. El tema de amor es amor y esto que no. Yo soy católico, apostólico romano. O sea, yo no puedo aceptar rico. Una cosa en mí, pero en el resto de las personas, ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieren, ¿no? O sea, no estoy... ¿Pero pueden casarse? ¿Pero pueden casarse? La unión civil. O sea, la unión civil es una cosa. Hablar del matrimonio y el escándalo y todo esa nota es otra cosa. Existe ya, creo, no estoy seguro, pero la convivencia, si se demuestra, lo que sí pueden heredar, yo creo que sí, deberían heredar a la persona que tú quieres, ¿no? O sea, si tú te uniste civilmente, porque es como hacer una empresa, inmediatamente cuando haces una unión civil, lo inscribes, y es una unión que ya jurídicamente son dos personas que comparten bienes o tal vez con bienes separados. Pero no tengo nada en contra de la libertad de las personas. Yo estoy más enfocado en terminar en 6 meses con la delincuencia o en 1 año con la corrupción. El resto realmente es de yapa. ¿Se debe promover, que la gente porte armas? Sí, yo creo que sí. Mira, nuestro país... ¿Cuál sería? Nuestro país... ¿Siendo mayor de edad? Desde tanto que hablan de la conquista, que no, para mí la conquista no fue como la cuentan. Desde esa época promovieron... que el indio porte armas para que se defienda. Después, con la guerra con Chile, crearon los comités y crearon la defensa de los mismos ciudadanos
para poder vender así la papa, la causa, es por la causa de la guerra. Entonces armaron a la gente, crearon milicias. Entonces hoy en día es un checklist de justo de lo que tú estás hablando de la soberanía. Como no le gusta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como no le gusta que te quemes un par de choros y te odian y eres un facho ultraderechista, han dicho de mí, han hablado en CNN, han hablado en estos sitios que yo soy un ultraderechista, que no existe la ultraderecha y que yo tengo en Tumbes un lugar donde yo entreno gente paramilitar y que ya están pajeándose, man. O sea, por favor. Man. ¿No has entrenado nunca nadie? Sí, lo sigo haciendo. El fin de semana pasado acabo de entrenar a este muchacho que está conmigo y después a una familia que está allá. Y los que quieran entrenar es que en no. Lo que yo hago. ¿Ellos llevan sus propios fierros o tú le dices no, acá hay chico? No, lo bueno es que donde el club donde se va andan todas las facilidades, ¿no? O sea, basta tiene que los permisos. Yo tengo la licencia. ¿Él es arma corta o arma larga? Yo la larga. No, pero. Yo pensé que me preguntaba. No, para aprender tu equipo usa arma corta o arma larga. No, los dos. Trato de que se divierta. La tiene larga, Rorro. Pero lo que sí enseño, yo no enseño a ser un comando, enseño lo que es pelear en la calle para poder enseña? Defenderte. No, en arma, ¿no? Porque el gunfight traducido al español es pelea con arma, ¿no? Te pido un par de consejos. Sí. A mí alguna vez. Chao, ¿puedes venir ahí al medio un momento, por favor? No, ahí vienen los consejos para ayudar. Porque era como que pero eso nos pasa mucho, ¿no? ¿Le puedes disparar a Chao? El Chao está con su Chao, está con tu celular. Ya. Saca un teléfono. Está con tu celular, él está viendo ahí su celular como tal y viene la típica que viene la moto y se lo arranca así tal cual. Me ha pasado. La pinza del cangrejo. Me hace la mano de seda. ¡Pum! Y me lo lleva. Y ya agarró su moto y ¿qué hace? Lo primero que hace una persona es te quedas al aire, lo persigo, no lo persigo, hasta que mientras que te decide ya se fue en su moto. Mira, le hicieron a Gisela también. Exacto. Lo que pasa es que es muy fácil, o sea, todo el mundo, un poco más si van a sacar un celular transparente para que puedas seguir caminando y no te caigas, porque la gente ya se ha convertido, eso está, el celular. Ese dispositivo está ya casi en tu neurosistema. Ajá. Porque ahí está el mensaje de tu flaca, está el mensaje de tu trabajo, tu yape, entonces se ha convertido en una extensión total. Muy emocional tuya. Entonces cuando te lo quitan es como no solamente que te quitaran un dispositivo, brazo. Sino es como que te están quitando algo tan personal. Sí. Entonces la emoción violenta crea de que tú te tires encima y de repente el brother tiene una pistola de mentira o de repente tiene una pistola, por eso yo los llamo demonios, porque ese no roba como Robin Hood, o sea, no está robando por hambre, está robando por sexo, drogas, alcohol. Si te roban el teléfono, tienes que mirarla bien, si hay gente alrededor, o sea, si lo empujas acá en la moto, la gente te va a ayudar, tal vez, ¿no? Pero te la juegas. Claro. Pero yo conozco. Lo que hizo Chavo fue gritar: policía, policía. Pucha, y aquí a que llegue la policía. Claro. Pues, ¿cómo gritaste, ¿no? Chavo? ¡Policía, policía, ayúdame! No vino nadie. Claro, ahí la gente pasaba y decía, huevón. Tú sabes que hay dispositivos, hay carcasas que tú tienes como un llavero. Para que pase la electricidad. Se llevan tu teléfono y aprietas y le mete un electroshock que lo hace meter una chalaca, bro. La gente. Pero ¿qué tal esa vaina? ¿Cuánto vale esa vaina? Estoy viendo mi celular y tu hijo presiona el botón. No, porque tiene un seguro. Tiene que tener un seguro. Tiene un seguro. Es como el gas pimienta. Oye, me interesa. Bien. ¿Por qué no te interesa comercializar ese tipo de cosas? Tengo. Te voy a pasar uno de regalo, Franco. ¿De verdad? ¿Qué tienes? iPhone 12 nomás. No, no te vale la pena, te dice nada. No, para ti no hay. De 15 para arriba. De 15 para arriba. De 15 para arriba. Pero es que tienes un shop de cosas así. No. Sería chévere, De defensa tengo. Mira, bandán peruano y shop. ¿Qué compro? Gas pimienta, fijo. De todas maneras. Carcasa eléctrica. Un chaleco antibalas, de todas maneras. Los palos de Daredevil. Guanchan. Un guanchan, por si acaso voy a la universidad, tengo un guanchan. Una manopla. Manoplón. Oye, sí. La pistola. Puede dar clases a las personas. Ah.
Ah, sí, puedes, sí puedes dar. Ah, sí. ¿Qué, bueno, da, da clase de tiro? De tiro. El chavo. No, estamos. Tiro. Yo nunca he dejado de. La tiendita sería chévere. Claro, nunca he dejado de instruir a las personas que, claro, o sea, no voy a instruir a choros, pues, ¿no? No me van a llamar y me van a decir, yo no les voy a enseñar mis movidas de ajedrez a los choros porque claro, al final va a llegar a uno. Claro. Yo filtro mucho a la persona que voy a entrenar. Y las entreno y estoy, es una manera de ir haciendo un poquito de caja para la gente que va a empezar a trabajar en mis redes, la gente que va a empezar a trabajar en mi equipo, ¿no? Porque o sea, cualquier no sé, persona que trabaja contigo, tú lo tienes que entrenar. De todas maneras, sí. Estos tigres que han venido, todos están entrenados. Sí, están entrenados. Tú lo ves así, todo monce, sí, qué sé yo, pero un cuerpo a cuerpo me destruye. No, pero igual sabe, va a luchar la pe. Claro, claro. Tú me dices que yo no le robo su celular, ni cagando. No, él es bien electrónico, bien hacker ahí de todo, ¿sabes? Pero antes de ayer recibió sus primeras instrucciones con arma corta. Epa. Y le fue muy bien. Tenía disparo con la carabina. Entonces, también no. Hay gente que tiene una puntería natural, pero no vayamos al tema de letal, o sea, realmente lo no letal tenemos mucho por sacarle el provecho. Por ejemplo, los policías solo tienen un arma letal, no tienen un taser, no tienen un taser, o sea, es una locura. Por eso es que no lo respetan. O sea, tú tienes que tener niveles, bueno, por otras cosas también. Y mira, yo soy instructor por la Cruz Roja en hacer primeros auxilios y estoy tratando de certificarme para poder certificar. Pero asimismo existe bomberos, existen que son instructores y pueden instruir para que ellos creen más instructores para poder salvar vidas. Porque hay un accidente y lo que hace Serenazgo, la policía, dice, no lo toquen, deja que se desangre, deja que se muera, deja, espera que llegue la ambulancia. Claro. Y con el tráfico que hay y todo, la gente tiene que primero aprender a salvar vidas antes de quitar aprender vidas. A quitarla. Edson Bazán dice, señor Van Damme peruano, lo admiro mucho y qué bueno que esté dando clases de tiros. Quiero meterme un tirazo, ¿dónde me inscribo? Mira, primero que vaya por las redes sociales y voy a ver su perfil. Como cualquiera va y puede entrar, no tiene, tú no, pasa por tu filtro. Por supuesto. No pueden esconder pues un troll con un troll. Ya viene la gente, la pregunta del chavo. En breve viene la pregunta del chavo también. Después dice acá, la gente que fue a las marchas y que Dina enfrió debió tomar un tutorial de cómo defenderse, dicen por acá. Después otro dice, no me convence, no creo que llegue la presidencia, hay muchos caballos con más presupuesto. Eso es un obstáculo y la parte, la fe mueve montañas. Lo que sí, así hagan 30 partidos, uh-huh. Lo único que existe en esos partidos es para diluir la estafa, pero justamente nosotros tenemos esta nueva tecnología que... Man, yeah. Nosotros vamos a hacer que los chibolos, los millennials, los intellians empiecen a votar desde ahorita, uh-huh, con la propuesta y con el plan. Porque no van a votar por mí, van a votar por el plan que voy a aplicar. Y lo van a leer el plan, van a leer un ideario y de ahí van a tomar una decisión, no por lo que estoy hablando ahorita. Pregúntenle al resto de candidatos que hasta ahora no existen candidatos, como les digo, con presupuesto. Entonces, quiere decir que con el billete se te va a caer el calzón. O sea, eso, claro, de eso están tratando de hablar. Escuchaste, no es así. Yo creo que uno tiene que votar. Uno tiene que. Esta es su última. Esta es su última. Su última, te lo digo, porque la inteligencia artificial se usa para bien y para mal. Ustedes tienen que ponerse a pensar quién quiere que realmente te saque de esta crisis. ¿Y quién no? Y el 2026, porque en algunos 24 que ya está pasando ahorita... Antauro con Llanos de ministro del Interior. No, Antauro me puede servir en el INPE nomás, pues, ¿no? Pero... Ah, lo pondrías a cuidar el INPE. Sí, porque se pasa teléfono, pasa todo, pero... También se mete unos churros, ¿ah? Sí, le gusta. Pero a la gente le ha gustado el Plan Van Damme. Le ha gustado el nombre, el Plan Van Damme. Plan Van Damme suena bien. La última pregunta al respecto del panorama político es sobre la expulsión de extranjeros.
había una migración enorme de venezolanos, más de 1,000,000 y tal. Muchos delincuentes, la gente dice, ah, son chamos, mamá huevo, te presto 3,000 soles. Yo te voy a decir algo que va a causar un poquito, yo no estoy tratando de vender miedo, pero geopolíticamente hablando, ahorita que en el 2024 Donald Trump va a crear, y te lo digo como bola de cristal, porque en mi título, yo estudiaba en la Universidad de Chicago. Ah, también entonces, es. En mi título dice Crime Republicano. Ya, y yo soy preventivo, soy antes de, yo, así te digo, como una bola de cristal. Van a hacer un Marshall Law en Estados Unidos, van a votar a un montón de ilegales, y Perú es carnecita, entonces van a regresar, y encima van a regresar con la sangre en el ojo. El Perú, como no tiene las normas y la fuerza, para, ni con las motos, ni con el esto, ni con el estado de emergencia, lo estamos deteniendo, es obvio. Entonces, la inmigración que va a venir, yo no tengo nada en contra de los extranjeros, no importa si son de Japón, de China, los que se porten mal, brother, hay que hacerlos arar la tierra hasta que sean abono. Pero yo lo único que te digo es que la cosa va mucho más al fondo. Todavía no hemos tocado fondo y prepárense porque van a venir unos meses bien jodidos, porque cuando regrese toda esa cantidad de gente que se ha ido a una supuesta mejor asistencia social en otros países, los otros países están tomando medidas y date cuenta que la cosa va a estar bien dura. Haití ha invadido prácticamente República Dominicana, ha destruido Haití, vendieron el alma al vudú en su época. Y República Dominicana tiene una criminalidad increíble por la migración que tiene, y son bandas criminales recontra, pero así primitivas, que comen canibalismo. Esas cosas existen, pero esto es geopolítica. Entonces, ¿tú crees en rituales satánicos? Yo lo sé, por supuesto. ¿Los has visto alguna vez? Yo llevo un San Benito que justamente lo que dice en San Benito en latín es que repeles al demonio prácticamente, y la santería existe. Yo en Estados Unidos he visto, ¿no?, porque he conocido muchas subculturas donde hacen vudú y hacen santería y todas estas cosas, pero el que cree le afecta. Claro. El que cree le afecta. Si agarran un muñeco y tú ves que tú eres un muñeco que te clavan alfileres y entonces tú mismo también la culpa busca castigo de alguna manera y te vas a autofagelar por las puras. Entonces, es cierto esto que dicen por acá, tú sabes que estos los señores están en todos lados, pero dice, un chamo se peleó de boca con Luis Miguel Llanos en el McDonald's de Lóbalo Gutiérrez porque el chamo invadió el estacionamiento de discapacitados. ¿Lo tasaste? Sí. ¿Eso pasó? ¿Fue real? ¿Fue real o no? Sí, sí, eso fue por la culpa de mi compadre, que yo estaba de risa, ¿no? Él agarró el teléfono. Lo que pasa es que yo les dije, oye, es el estacionamiento discapacitado, está todo lleno de motos. Llamo al manager del McDonald's y le digo, ¿qué pasa? Todo esto, o sea, los comensales, ¿qué? O sea, todo es delivery. Y bueno, como esta gente es boquilla, y claro, comenzaron, no, que esto quiere. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Te la recontrapea de valiente, porque yo estaba en bastones, pero yo estaba ya listo para agarrarme el puñete. Yo hubiese elevado tu ki, claro. Pero ahí estábamos, pero el otro estaba que grababa. Entonces mi brother comenzó a grabar y yo les decía, pero si son tan machitos aquí, se pasan las luces, no respetan nada, somos, ¿por qué no le hacen la bronca a Maduro en su país? Entonces él graba, chucha, y lo cuelga en mi TikTok porque tenía la gaga, y me cierran la cuenta, brother, por xenofóbico. Ahí está, pero sí, eso valió la gracia. La cagaste, mi hermano. Ahí valió hacer un TikTok de nuevo. No, ya empecé uno nuevo, pero gracias a Dios sí llevo. La gente llega al toque, claro. 700,000, por ahí algunos videos que llegan a 400,000, pero son cosas que son, no sé cómo le llaman, yo tengo otra generación, no soy millennial, no soy centennial, o sea, yo entiendo algo de redes, por supuesto, claro, pero a veces se vuelve viral porque reúne ciertos requisitos,
Pero tú estás en ese momento dispuesto a irte de las manos con el que se quería bajar. Por supuesto, bacán. Si me va a meter un puñete se lo meto primero, pues así me caiga, brother, pero no, pues gratis. Nunca corre, de repente lo vio y dijo, este señor está con bastón, tiene 50 claro. años, ni siquiera respetan eso, pues, ni siquiera respetan eso. O sea, yo le estoy pidiendo algo que esté en pleno derecho. Pero que no respeten eso, más que encima se pongan macreados. Se puso salsa. Quieran, pues, pero es que no pelear. Teman ya, pues si venezolano ellos conocen a Pop y a Superpan. Ellos conocen claro. a Bandal. Pero hace tiempo también salió. Yo todo lo que hago sale en la tele, brother. Porque se manda peruano. Una vez hicieron caballitos. Sí, claro. Estaban haciendo caballitos en plena aviación, en contra. Y se volaron mi espejo. Y yo bajé. Puta, justo le toca también. La que más piña, brother. Pero yo salía de entrenar y le daban la razón. Y bajó como le Rambo. Le daban la razón a ellos. Salió la nota como diciendo: ay, Bandán, que se mete en problemas y que le va a pegar a los pobres genecos que hacen sus caballitos. Le metió un espejazo a su cara. El mundo al revés, brother. O sea que, bueno, pero ahora ya, después de esa época, ahorita, la gente ya debe haber cambiado un poco. ¿Hace de opinión. Cuánto no te mechas? Desde que, bueno, ayer yo necesito un poco ayer de golpe. Desayuno. Porque yo creo que tú necesitas golpe. O sea, necesito. El otro día me puse guantes con mi alumno y yo apoyaba en la pared con guantes. Y yo creo que la adrenalina me conecta, hace un tema en mi columna vertebral y me lanza ciertas. Porque como claro, ¿no? Así como la electromiografía que te con electricidad ve los nervios que están mal, la adrenalina me dispara y me conecta, la pierna comienza a temblar, cosas, músculos que no todavía no controlo. A mí me gusta un poco, no es que sea masoquista, sino pero es deporte, lo tomo bien, pues. Claro. Bueno, si la adrenalina te ayuda. Me gusta la goma. Me gusta la goma. Si la adrenalina te ayuda, la goma te gusta dar y recibir también. No, pues para quien le gusta dar goma sabe que en algún momento la va a recibir. Claro, inevitable. Sí. Entonces, la goma. Y a veces también la goma en tu vida íntima de repente te gusta que por ahí te metan tu cachetada. No, escojo a las que más me abollan. Claro. No sé, sí. ¿Te gusta la que te pega? Yo sí soy bien indio para eso. A ver, a mí me gusta la caliente ahí. Más me pegas, más te quiero. Y rico. Pero está escuchando fácil ahorita. No. Un gran saludo a toda la gente que se ha conectado el día de hoy, 2:09 de la tarde. Ha sido un programa de todo, con rico. Mucho contenido, rico en sustancia. Rico en adrenalina. Luis Miguel Llanos, el hombre de la adrenalina. El que nos ha dado hoy día varios tips, varios consejos y un poco más sobre cómo él piensa, cuál es su postura sobre lo que viene, sobre todo porque estamos en una etapa de transición, de elecciones, y parece que el futuro no viene bien. Hay que tomar medidas. Esta es la visión de Luis Miguel Llanos. Ha sido un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias por estos medios democráticos. Sigan con su trabajo realmente, porque la prensa tiene sus candidatos. La prensa tiene su argolla y ustedes la conocen bien y ustedes son anti-argolla, así que los felicito y muchísimas gracias por la oportunidad después de hablarle a tus seguidores. Cuando quieras, un abrazo grande y nos vemos mañana a mediodía. Chau, chau. Cerramos con un puñete a chao. Venga. Barrio, haciendo la mejor que barrio. Ey. No colgo fotos porque las fotos me piden a diario. Hay más cero en los bolsillos, ya no robo a la que se ha ido. Ya pasamos a los engreídos, porque ahora mami estamos en el open. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real, pero es normal que me afecte el choque. Empecé a brillar con la cámara.
Chavito levanta sin gorra. Levanta sin gorra. Chavito levanta sin gorra. Levanta sin gorra. Chavito levanta sin gorra. Levanta sin gorra. Relax, Chavito, relax. ¿Y a mi Waiki?